Comenzamos episodio 24 del Elden Ring, 264 muertes, Disper habilitado y atención que Tekken va a soltar un drops de las dos colecciones que están activas ahora mismo en el chat de 5 canjes. 5 canjeos, 5 tickets posibles de VoiceMod y Snapchat. Hoy sí que está puesto VoiceMod también, ¿eh? Regalitos para que disfruten del streaming, interacción máxima con Disper y vamos a hacer cosita, exactamente, evidentemente. Hola Angiro, pues el otro día, mira, ño, qué cerca está. El otro día habíamos llegado aquí, ayer, de hecho fue ayer, y había un señor en el suelo tirado, que era el que estaba aquí siempre sentado, el pobre, que nos dejó esta armadura y pues la voy a probar. Ahora, tengo que decirte una cosa, Petcar. Mi hacha ya no me pega con mi armadura. Tú te estás dando cuenta, ¿verdad? De ese detalle. Espera, me voy a poner a la luz de la hoguera. O sea, mi hacha es herrumbrosa y podrida, no me pega con mi armadura ya. O sea, parece que tengo una hacha del mercadillo de segunda mano. Tengo una hacha de segunda mano. Petcar, mi hacha es de segunda mano. Y luego tengo una armadura, pues que parece que se la ha robado alguien. Parezco un Herculeo. O Herculia. Herculia siamesa. Siamesa. O sea, es que estoy flipando porque nunca había ido con una abuela así. De locos. Ahora salen todos a la vez. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. ¡Ah! ¡Tiriri! Esta abuela es muy bestia, Dios mío. Estoy totocha. Totocha. Ahora, yo no sé si este juego tendrá lo que tenía un Dark Souls, que cuando subías de ciertos puntos ya no subía más. No sé cuál Dark Souls era. Que si pasabas del nivel 40, los puntos ya no merecían la pena y era mejor ponerte otra cosa, porque los puntos empezaban a subir como súper poquito. No me acuerdo en qué Dark Souls era esto. ¿Te gusta otro arma? ¿De aquí? De las que tengo. Hachas. Esto es un hacha sospechosa, ¿eh? Esto es un hacha sospechosa. Pues esta escala en C, ¿eh? Atributos. C. Pero que esta está en B, D, E. No me gusta ninguna. Aparentemente. Tú tranquila que todavía te queda para eso de los niveles. ¿Sí? Pero también está aquí eso. No me jodas. Qué asco. ¿Y cómo? No, ¿y cómo te fijas en...? A ver, estoy en 36 ya, ¿eh? Te lo pongo yo al 40. Espero que el juego me avise si pasa eso o algo, porque en los otros Dark Souls no te avisaba. Ah. Vale. Pues nada, pues como mismo nos quedamos ayer, vamos a seguir. Estuvimos en este castillo, pero yo quería ver más por fuera. Sobre todo... A ver si se puede hacer esto. Esta zona primero. Aquí había como una señora que señala algún sitio. Pero es que yo me teleporté. ¿Desde dónde? ¿Desde aquí fue? ¿Desde el fuerte Gael? ¿Me teleporté o dónde era? Ay, no me acuerdo desde dónde me teleporté yo. Yo hice un teleport que me llevó hasta aquí. Hasta esta parte del puente. Y no me acuerdo cuál era ya. Ardadori. F memoria. ¡Evelyn! ¡Qué bonita! Muy buenas, boniña, mi niña. ¿Qué tal ese traslado? Ese traslado maravilloso. Hay un señor ahí al lado. Vamos a ver quién es. Me perturba que quede un drop. Queda un drop, gente. Queda un drop. Pégalo otra vez. ¿Alguien no ha cogido drop de Disper? Es que somos muy poquitos. Somos muy... No quieren cajas ni regaladas. Esta gente. ¿Qué le vamos a hacer? Ya está, ya la cogieron. Ah, vale, ya está. Evelyn Player One. O sea, esta gente... Desapareció esta gente. Oye, yo no sé por qué desapareció esta gente, tío. Qué tío más raro eso, ¿no? Son como langostas. Vaya bichos. Más chungo es eso. ¡Me muero por ti! ¡Mira, señor cabeza calabaza! ¿Eso no? ¿Pero no estás solo? Oh, no estás solo, gente. ¿Qué escucho? ¿Qué se escucha ahí debajo? ¡Buah! Yo creo que fue desde esa torre, ¿verdad? Tendré que... Ya verás, en un futuro tendré que volver a darme un garbeo por la zona cuando yo me sienta más fuerte y segura. De darme un segundo garbeo por aquí para encontrar los objetos que me he dejado atrás, que estoy completamente segura de que me he dejado objetos. 100%. 100%. ¿Eso es un señor? Creo que sí. Sí, mira, son señores. Son señores langostas. Señores setas y señores langostas. Mira, si parece un alien, qué cosa más fea. What the fuck, ¿qué cojones? ¡Ay, qué cosa más fea! Pero... ¿Qué cojones acaba de hacer? What the fuck. Me ha quitado el caballo que hay aquí. ¿Yo ya entré aquí? No. ¿Sí? No, no sé. Uy, qué oscuro está esto. No, yo aquí no he estado, gente. Son un poco asquerosos estas langostas. Pero mira qué asco. What the fuck. ¡El pixel! Parecen sirenas jodidamente feas. Un poco extrañas son, sí, ¿eh? Mira, la bicha. Sirenas. Qué sitio más raro, yo no estaba aquí en mi vida. What the fuck, que se subió arriba. ¿Pero qué? Qué sitio más raro, gente. Espera, a ver qué talismanes tengo. El talismán de tu piel me dice: caigamos juntos entre manos. ¿Tan alejadas tienes las pantallas? Me voy a quedar tuerto. Se va a quedar tuerto, gente. Hoja de mineral de meteorito. Ah, mira. Meteoritos. ¿Ya está? Oh, se me quedó un bichito aquí. No, no le di. Ya que estoy, los mato a todos. Por supuesto. No, vamos a dejar uno ahí. En realidad no. Me encanta esta skill. ¿Qué ha pasado? Me pusieron una skill. ¿Cómo te quedas, Ardashe? Morgan, Morgan ya llegó, está aquí y me saludó. Busco más tesoros y exploro porque espero a Morgan. Un perro me atacó. ¡Vaya! Arda aparece el clip y supuestamente se envió. Vamos a ver. Gente. Vamos a ver. Hay que... Coño. Hay que probar Disper. Voy a mirarlo. Darle sus. Voy a mirar si realmente me sale en el panel ya el clip que acabas de hacer. En el panel de clips de Twitch. Debería de salir ahí ya. Clip hecho, tú también. Chicos, recuerden que hemos dado drops y la idea es que prueben si funciona Disper. Rewi. Seki, pero bueno. Ah, muchísimas gracias, Seki. Grande. Madre mía, 73 meses. Que me hago mayor. Nos hacemos mayores, Seki. Muchísimas gracias. Los chocobos te saludan. Vale, se me hizo el clip. Se me hizo el clip, Darleisus. Si abro un squad, ahora voy a abrir un squad, ¿vale? Ahora estoy en squad. Pero claro, estoy streameando con Disper en un ordenador solo, ¿vale? Arda, y de la semana pasada no tenías ninguno. Ninguno. No apareció ninguno. La semana pasada no apareció ninguno. No. De todos modos, el arreglo fue cuando os puse el mensaje. Que no sé qué fue, qué día. Pues exactamente. Y después de ahí no sé si volvieron a probarlo. Este me ha llegado, ¿eh? El que han puesto me ha llegado. El que acabas de poner de Arleisus me ha llegado. Prueben a darle a los clips para que les funcione, para saber que les funciona correctamente. Tampoco abusen, ¿eh? No abusen, ¿por qué? Porque solo tienen 20 posibilidades de hacer clips. Entonces... Ahí. Entonces, si quieren usar la herramienta, recuerden que pueden también hacer clips por Twitch. Lo de que esté arreglado los clips sobre todo es para gente como Morgan, que no le funciona la herramienta de Twitch. Y si quieren conseguir una participación en el evento de este fin de semana, tendrían que tirar un combo skill, hacer clip y compartirlo en las redes sociales, en Twitter. Recuerden, la información del evento la tienen en la página de disper.gg. En la barrita de arriba, si clican en la barrita de arriba de disper.gg, les sale toda la información del evento que habrá este fin de semana. Vayan preparándose, chicos. Y estamos simplemente probando si funciona el clip. Con uno que prueben ya tienen, ¿vale? Porque este fin de semana tendrán que poder hacer muchos más. Recuerden que tienen la opción de hacer 20 clips con el botón de clips de Rewind, porque no caben más. Pero me están haciendo un fifi caca, fufa. ¿Qué está pasando aquí? Oye, estos tipos no son muy duros, pero dan por culo con la mierda de lanza que te cagas, ¿eh? Luego se van corriendo, se dan un paseo. Y además hay un perro. Tócate los huevis. Ah, no, hay dos perros, qué bien. ¿Pero dónde me he metido? ¡Ay, Dios! ¡Que me están dando por todas partes! ¿Qué está pasando? ¡Pero, tío! Pero... Putrefacción roja. Me cago en todo. Me voy a morir. No, no, no. No, no, no. No. ¡Hostias! ¡Qué pesados! ¡Ah! ¡Qué pesados son! Pero... Es que estoy distraída explicando lo de Disper y yo no sé qué ha pasado aquí. ¿Esto qué es? Necesito escapar. ¿Qué pasa? ¿Cuántos es para probar la espada? ¿Cómo? Cada uno lo suyo. Yo recuerdo que la semana pasada le di al botón y me salió la ventana como que se creó el botón. Pues no hay ningún clip en el rewind, ni en el panel, ni nada. Sobre todo en tu caso, Morcan, por si quieres más participaciones y compartir el clip en Twitter, para que tengas la opción de, con el botón de clips, hacerlo. Aunque espera, ahora que lo pienso, eso no va a funcionar. Eso no va a funcionar, no sirve. Esperad un momento, parad las máquinas. Gente, si usáis el rewind de Disper, va a salir con mi nick el clip, no con el vuestro. Me morí. Mierda. Estaba pensando, no vale. No, es que estoy pensando muy fuertemente lo de los clips. En el evento, no sé cómo lo pone exactamente, lo tengo que mirar y lo tengo que preguntar, porque es que ahora me ha surgido la duda, ¿eh? Porque me habían dicho que la persona tenía que salir como nombre en el clip, pero si la persona... No, aquí hay fallos. Hay fallos, claramente. Tengo dudas. Mañana las tengo que resolver. Mañana las tengo que resolver. Tururututu, tururututu. Arda, te envié el clic con la squad, pero no lo veo. A ver. Yo veo 3 clips creados aquí. No sé de quién será cada uno. A ver. ¿Tú me acabas de hacer uno? A ver. Tekken envía oscuridad. Es el último que hay. Uno de Tekken. Y luego hay uno que pone darle sus por un megáfono. Y luego tengo... No entendí cómo... Qué muerte más tonta. No entendí cómo fue esa muerte. Como porque tenía puesta la putrefacción roja y no me la quité. Tekken me pone maligna. No me han salido más. Lo acabo de enviar justo, Ardashe. El megáfono es lo que hice. Ah, pues sí que está saliendo en squad también ahora, ¿eh? Sí que está saliendo también. Pero sí que es verdad que voy a preguntar respecto a... Vale, voy a quitar el squad, que ya veo que funciona. Tengo que preguntar respecto a lo de... Pues F, mi clip no llegó. Pero el tuyo es de hace tiempo, ¿no? ¿Cómo que no llegó tu clip? ¿Lo acabas de hacer ahora? ¿Cómo que no llegó? ¿Por qué dices eso, hombre? Hace un rato el que te dio un susto. ¿Está aquí también? ¿Está aquí? ¿Por qué dices que no llegó? ¿Sí está? Tengo 1, 2, 3, 4 y 5 clips creados con Disper hoy. Sí está, sí está. Sí está, hombre. ¡Sí está! Yo hice 2, uno sin squad y otro con squad. Pues también está, ¿no? Porque tengo 5 y los 2 tuyos los he visto. Hace un rato que te dio un susto. Ahora sé cuándo toca. Ah, vale, pensaba que no había salido. Sí está, Sever, sí está. Sí está. Effective Wonder, sí está. Por aquí recuerdo que pasé corriendo, cogí algo en esto. ¿Quién está en la siesta? No es hora, ¿eh? No es hora, no es hora. Vale, entonces Disper funciona. Disper Rewind funciona. Lo que no lo hemos probado en dual PC. En dual PC no lo hemos probado. Espero que funcione. Voy a preguntar en la duda esta de si la persona... ¿Sabes? De la participación, porque, claro, la participación tiene que ir para el que tira la skill y que sale su nick en pantalla, activado. Entonces, habría que asegurarse de que el panel se ve bien en streaming, chicos, cuando lanzáis una skill. Que salga bien vuestro nick de Twitch. Como que ustedes fueron los que lanzaron esa skill, ese combo. Catedral Comunión Dragontina. Ahí hay un señor, pero ese señor no parece importante. Esta la tengo yo, ¿no? Sí. Vale, por aquí delante está tiene que estar la cueva. A ver. Vale. Voy a hacer lo que siempre suelo hacer cuando hago el AFK farming, gente. Que es lo siguiente. Hago así. Hago así. Hago así. ¡Sálvese quien pueda! Hago así. Ahí va. Me ha pillado por pararme. No pensé que estuviera tan cerca. ¿Qué le pasa a ese? Uy, ¿qué le pasa a ese? Uy, ese está arrestado. ¿Qué le pasa? Uy, estaba raro ese, ¿no? Me puleo a todos los perros de la zona que puedo. Llamo a esta gente y ahora esta gente se pelean y ahí se dan paliza. A ver. Y ahí se están pegando. Menos los de la torre que me quieren pegar a mí. Entonces limpio esa zona y voy a la cueva y busco la cueva. Sin perros en el sitio. Esto es muy guarro, ¿no? Lo que estoy haciendo. Es lo que hay. Hola, Fortinero, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas. Vale, Morgan ya se fue. Y me escondo. Qué sucio aquel tirándome flechas ahí. Parecen mini Rex. Sí, yo creo que son como los lobos y los perros de siempre, pero cabezones. ¿Sabes? Pero sí, son como... Es que son perros, son los mismos perros, pero con la cabeza hinchada. Tienen la cabeza que les pesa. La tienen grandísima la cabeza. Entonces ahora que están distraídos, han quedado perros arriba, ¿eh? Y el pájaro, se han quedado 4 perros allí y un pájaro. What the fuck. ¿Por qué están allí? Mira, aquí hay una marica. Vamos a buscar la estatua. A ver si podemos ir a... Uy. A ver si podemos encontrar la de un guión. Pero igual va a ser muy difícil, ¿no? Porque esta zona pinta muy chunga, ¿eh? Me están dando runas. ¿Qué es eso que está subiendo el árbol ese? Unas ratas. Son perros ratas, ¿eh? Uy, creo que me ha visto un pájaro. ¡Corre, Ardashe! ¡No mires atrás! ¡Abre la puerta! ¡Corre! ¡Que te dan por culo! ¡Ah! ¡Madre mía! Tengo un señor en... ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que no quepe! ¡Que no quepe girar! ¡Fuera, fuera, fuera, bicho! ¡Ja, ja! No puedes entrar aquí. No puedes entrar aquí. Hola, Komoy, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a aplicar esa técnica Ardashe que se peleen entre ellos. Esa es, Evelyn. Técnica sucia de Ardashe. Yo siempre haciendo técnicas sucias, Evelyn. Aquí siempre aprenderás técnicas sucias. Perratas. Perratas. Lul, es verdad, perratas. Petrefacción roja. No, putrefacción roja aquí. Yo no estoy preparada para esto. Ay, me faltan huevos de pulpo. No cogí ninguno. No tengo bolos. para quitarme la putre. No, no... Solo tengo 8 nada más. Ya, ¿qué hago con esto? Gente, no tengo bolos. No tengo bolos para quitarme la guarrada esta de la putre. ¿What? ¡Hostia! ¿Qué cosa más rara acaba de pasar? No sé por qué. No le he dado la planta bien, ¿eh? Me ponen la putre muy rápido. Qué pereza, ¿no? Dios, qué paciencia, loco. Y si me pongo algo para la putre, no va a servir de mucho. Un poco de fe me vendría bien ahora mismo. Inmunidad. Negación de... No tengo nada para la putre, ¿no? Yo a lo mejor no puedo hacer esto. Porque claro. Yo maté la planta, ¿no? Yo se le quedó un píxel, ¿qué dices? ¿Un mierdipíxel, en serio? Vale. Ay, ay, ay. ¿Eso es un objeto para recoger? No. Ah, no, es una vela. Vale, vale, hay que ir por el bordecito. ¡Ay! ¿Y saltando? ¿Me hará menos fufi si voy saltando? Hola. ¿Qué hace? ¿Estoy aquí? Vaya baile le he hecho. Vaya baile que le he hecho. Tú te regeneras, ¿verdad? Tío, esto pinta mal, ¿eh? Peca, a lo mejor en verdad tengo que ir al norte en vez de aquí y esto rojo pinta que puede ser la parte final y yo estoy aquí ahora. Yo no sé. Verás tú. A ver, yo mientras note que la cosa fluye, yo sigo ahí. Si veo que la cosa ya no fluye, gente, habrá que plantearse otras cuestiones, ¿no? Ahí va. No jodas, una flor. Una flor cansina. Jesús, que lejos llegó. Paso de ella, ¿no? Ay, pues es peor si salto, ¿eh? ¡Ah! He saltado y como que se me ha vuelto a poner más intenso. No sé. Creo que mejor es no saltar, ¿eh? Ahí está la puerta, pero no la tengo abierta. A ver... Así de bajita soy, dice. ¡No! La puerta no está abierta. ¡Hostia! Bueno, sé qué camino. ¿Habrá una pared secreta o algo? Increíble, esto es increíble. Espectacular esto, ¿eh? Bueno, primer boss al que nos vamos a enfrentar de una catacomba en la zona sur roja, en Caelid, esta. Y voy con el escudo en el culo, no sé por... ¡Uah! Otra sombra de estas chungas. No, 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 no. No, 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 no. No llegué. ¿Qué tira? ¿Qué tira? ¡Ah! No, 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 no estoy preparada yo hoy. Hoy estoy manca. Uy, que me quiere agarrar. Agarrar. ¿Qué? ¿Qué? Hijo de la chichi. Chichicaca. Me pone hemorragia este. ¡Ay, qué rápido la tira! ¡Ay, por favor! ¡No! ¡Ay, me está chupando la cabeza! ¡Qué asco, qué asco, qué asco! ¿Qué combate más raro? Oh, oh. Y casi. Ya se me fue. Hola. Ah, ya está. Oh. Cenizas dan centro de la putrefacción función. Vale, es el bicho ese de afuera, tú, el langosto. El sonido me da repelústico. Pues ya estaría. Es un marcado, Tekken, marcado, lo he marcado. Buah, pero le quitas muchísimo. Sí, a este se... antes no... Nos hemos enfrentado alguna vez a este tío. Y como que a este se le quita mucho, pero es muy rápido atacando y hace mucho daño también. Es como que... Parece que tiene el anillo este de... Bien, vamos a seguir investigando el exterior. Un poquito más. Antes de entrar al castillo caliente. Sí, porque a mí me huele el castillo como que yo no estoy preparada todavía. Porque esos perros peludos no me inspiran confianza. Entonces vamos a seguir. Además, si estos de aquí de afuera me cuesta matarlos todavía. Bueno, ahora... Podemos corrernos un poco. Peinar la zona. Vamos a peinar la zona. Vamos a evitar los pajaritos. A los pajaritos por culeros. Que nos molestan. Y estoy en combate, no puedo... Ahí hay un señor súper especial, ¿no? Este tío parece muy especial y es único. No sé, ¿podré matarlo? Pero no creo que sea... Que me dé nada así. ¿Qué clase de combate es este? Ah, vaya mierda de combate es este. ¡Pica! Fua, tío, y esto que la tengo más corta que tú, chaval. Te la hice. ¡Se acabó! Dame lo que tengas, todo, dámelo todo. Guanteletes de cabellera de la melena roja. A ver, ¿esos guantes? Oh, vaya, inmunidad, concentración. Le baja un poco la vitalidad. Mi armadura es más de vida. Tiene más negación de daños físicos, perforantes, a fuego, rayo y sagrado, pero no a magia. Está bien, está rico. Los pájaros tienen trex. Los perros parecen trex. ¿Qué? Ah, T-Rex. Trex. Como hoy. Ay, 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 ay. Fofo. Fofo, 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 fofo. Tararán, tan, tararán, tan, tararán, tan, tararán. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Subimos por aquí por la derecha? Vamos a seguir peinando la zona como a mí me gusta peinar. Momento peinado. Mira, ahí hay un objeto que nunca cogí. ¿Lo ves? Siempre queda algo, gente. Siempre sangre de... ¡Oh! ¡Es un perrudo! ¡Es un perrudo aquí! Vale, voy, lo intento. Es mi momento, es Vodafone. Venga. Yo maté una vez a un señor en un lugar que era como este, ¿verdad? Era... Se llamaba Moner, Morre, Morne, Monre, Monre. Lo que pasa es que, claro, no iba a tanque. Entiendo yo. ¡Ah! ¡Apuchi la caca! ¡Mini coco! Hay ataques que me hace que me tumba sí o sí, ¿eh? Vaya saltos, vete. What the fuck? Vale, chaval. No me esperaba yo encontrarme. He girado, mentira, buen sentado. Y encima estaba detrás tuya, cochinillo. Toma. Ja, ja. Au, 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 au. ¡Ay, acalaca, macalaca, racalaca, paca! Se acabó. ¡Wow! Una piedra de forja, sangre de bestia, colmillo viejo. Y espero que no vuelvas a aparecer nunca más. Espero que sea de estos que los matas y no aparecen más, porque es muy pesado. Bueno, yo quería enfrentarme a él para ver cómo estaba, porque como hay tantos en el castillo ese, pues así aprovecho. ¿Y toda esta sangre de bestia? La verdad es que no sé para qué es. Voy a leerla. Supongo que es un objeto de creación, a ver. Se encuentra cazando bestias carnívoras. ¡Oh! Pues sí, es para crear algo formidablemente inusual y poco usable para Ardashe. ¡Dios, chiquita playa! ¿Y ahí tú? Ah, ese es el castillo donde yo estuve ayer. Y ahí hay una playa que no hemos visto. Vamos a la playa. ¿Será muy difícil la playa, gente? Como hayan super cangrejos. Buah, pero yo por ahí no puedo bajar, que me mato. No, gente, vamos a tener que abortar misión, porque si no me voy a enriscar. Eso está muy alto. Tiene que haber otra bajada por esa zona. Vamos a seguir entonces revisando por aquí todo el trozo este, a ver si encontramos alguna dungeon por aquí más. Uy, pajaritos por aquí, pajaritos por allá. Estoy viendo un objeto ahí en todo el centro y creo que es un objeto que me va a doler, porque seguramente los pájaros estos se me van a tirar encima. ¿Qué te apuestas? Lágrima de cristal eólica. Eólico. ¡Ay, pajaritos, no! Seres pájaros. A ver, una dungeon no he visto ahí. Estoy un poco desorientada, la verdad. No sé dónde estoy. Ahí hay otro castillo, ¿en serio? ¿Pero en serio hay otro castillo ahí? Dios, demasiados castillos para el body. Me suena que yo una vez pasé por aquí y había... ¿No había un señor gigante que me pegaba? ¡Me están siguiendo pájaros todavía! No puede ser. Se viene. Me imagino algo turbio. Ya se imaginó algo turbio. Tengo algo turbio behind the musgo. Mira. ¿Qué playa más? Está muy profunda esa playa. No puedo bajar por aquí tampoco, ¿eh? Habrá que buscar otro camino. Seguimos golisneando por aquí, chiquillos. Estaría guay una hoguera por aquí, ¿no? Llevo rato yo sin... Mira, ahí hay una hoguera, pero no es la que yo me refería. Eso es otra cosa. Creo que ahí es donde estaba el mapa, ¿no? Sí, míralo. Pero no hay ninguna gracia. No, pero no hay gracia ahí. Ah, es un mercader. Un mercader sin gracia. ¿O hace eso? Lol, sí que hay un mercader. ¿Y la gracia? Pero debería de haber una gracia aquí, ¿no? Vale, esta parte de aquí de abajo me recuerda a cuando nos corrimos por aquí con un teleport en los tiempos aquellos que todavía éramos... ¡Nacha, la puca, la caca! ¡Sigues a Mimi! ¡Por Dios! ¡Qué pesado! ¡Vete a la verga ya! ¿Que no ves que no quiero nada contigo? ¿Qué es esto? ¡Ay, que es un señor! Yo pensaba que era algo para recoger. Vale. Y yo me recorrí todo esto donde había putrefacción roja, pero con el caballo no me la ponía la putrefacción, ¿no? Evidentemente. Vale, podemos pisar si... El caballo no me afecta. Pero hay una cosa que sí me afecta y es que... ¿Dónde están las hogueras? ¿Dónde estoy? Es que no puedo poner mapa porque estoy en combate todavía. ¡Ah, mira, un objeto! ¡Tarara! ¿Qué ha sido eso? Ha salido algo debajo de la putre. Sigo sin poder ponerme mapa. Porque... son gente que sale de la putrefacción. Son caballeros putrefactos. Vale. La gracia pues perdida como todas. Se perdió la gracia de este juego. Yo viendo a Ardashe correr por el borde. Las águilas me tienen los huevos calentitos. ¿Qué águilas? Las que me perseguían. Las llamaste águilas. Yo pensé en águilas de verdad, loco. Pensaba que te estaban tocando los huevos por ahí o algo. ¡Coño, una ceniza! A ver, ¿dónde estoy? Vale, estoy en todo el medio. Vale. ¿Y si subimos por la rajita esta? No sé si la... Aquí cogí una hoguera. No sé, yo estoy dando una vuelta por aquí. A ver. A lo mejor pegados a la pared podemos encontrar una dungeon. Mira, esto me dará huevos para putrefacción roja, por ejemplo. Este creo que suelta huevos. A ver. ¡Ay! ¡Apuca la caca! ¡La caca para cha! ¡Ah! ¡Bueno, bueno! Eso no me lo esperaba. Que me hagas las wendeleadas no me las esperaba, la verdad. No me las esperaba las wendeleadas. Y no me vas a dar nada, te maté para nada. ¿Qué, en serio, necesito una gracia, ¿eh? Necesito una gracia porque yo soy... Caelid, mira, Caelid, gente. Caelid estoy yo. Bien de plantas aquí. Busco gracias. Busco gracias. ¿Dónde está la gracia? ¡Uh! Una gracia. Pero esa... Una gracia. Una gracia aquí. No recordaba yo que nos hubiésemos dejado un dragón ahí detrás. No me acordaba yo de ese detalle, fíjate. Gente, hay un dragón ahí detrás. En esta hoguera. Pero si aquí he pasado yo 20 veces. Ah, no, he pasado de aquí hasta aquí. Pero de aquí hasta aquí no. Voy a seguir hasta la siguiente hoguera, a ver. Vamos pegados por el borde. Voy a marcar esta hoguera. Hay un señor allí. Y ahora venimos para abajo. Vale, pues hay dos dragones que nos hemos dejado blancos, chicos. Uno aquí y otro en el norte. Vale, no me acordaba de este, de verdad te lo digo. Hola, langostas. Dios, que son tres, que son tres, que son tres. Era mentira, era mentira, era mentira. Pensaba que erais dos, pero bueno. Y el perro, hay que contarlo también. El perro que os acompaña a todos lados. Omar, gracias por el follow, bienvenido. Pa' gracias la del chiste de Sever. Mira, menos mal que no lo leí, miedo me da el chiste. Lo ha dicho Arda, además, viene perturbada de serie. Hoy sí, tío, hoy sí, sobre todo. Mira, esa gracia la tengo. Gente, esta gracia no la tengo, creo. No, no la tenía. Ha dicho, pensaba que estabas tocándote los huevos por ahí. El perro también se cuenta. Sí, señor. Hombre, el perro siempre. Que vienes perturbada de serie. Totalmente, o sea, es que, madre mía. ¡Ostras, vienes de TikTok, Omar! Debes de ser el único que ha llegado por TikTok y ha escrito en este chat y ha dicho hola, o sea, bienvenido, paisano, un honor tenerte por aquí en este canal. Somos muchos canarios por aquí, así que ponte cómodo. Soy streamer de variedad de videojuegos, tengo que avisar que hago más juegos que este, ¿eh? Aparte de este hago muchas cosas raras, hago aquí, cosas raras. Así que bueno, estamos por aquí por las tardes, todas las noches, de 8 a medianoche, una hora menos en Canarias. A las 7 empezaría en Canarias hasta las 11. Hago 4 horitas por las tardes, de domingo a jueves. Sábado y viernes y sábado no suelo hacer. A no ser que haya un lanzamiento de juego importante que queramos jugar, etcétera, alguna cosita extraña. Por lo pronto evito hacer streaming los viernes y los sábados. Así que bueno, bienvenido. Hoy. Saludarle, Chocobos, saludarle. Bueno, a mis seguidores les llamo Chocobos. Estamos como... Hemos ideado aquí una granja de Chocobos. No sé si conoces a los Chocobos. Son criaturas de Final Fantasy. Y pues tenemos aquí montada una temática y una historia. Nosotros tenemos nuestro propio lore aquí en el canal. Así que espero que te integres y te lo pases en grande aquí con nosotros. Y mientras estoy dando vueltas porque me gusta dar vueltas. Pierdo el tiempo dando vueltas. Soy así. Soy así. ¿Qué timing para el filtro? ¡Ah, me pusieron filtro! ¿Qué me pusieron? ¿Y yo qué estaba diciendo? Me pusieron ardasho. Y ahora Disper. Y eso era Disper. Sí. Ah, malditos. Que les gusta trolearme a la gente aquí. Sí. Yo soy de Lanzarote. Omar, ¿tú conoces Disper? Lo acaba de decir y ya no sabe lo que dijo. Esa es mi esposa. ¿Quién es tu esposa? ¿Yo? ¿Sí? Pero... ¿Y no era tu esposa, Vanil? ¿Qué está pasando aquí? ¿No era tu esposa, Vanil? O... Ahora me he hecho un cacao yo, ¿eh? Ay, Vanille es mi mujer. Ah, que tiene diferencia. Ah, vale, vale, vale. O sea, yo soy tu esposa y Vanille es tu mujer. O sea, ¿quién es la amante entonces? Disper, mira. Omar. Disper es esto que te voy a poner en el chat, ¿vale? Es una plataforma de interacción en la que puedes apoyar mi contenido de forma divertida lanzando skills. Si entras en esa página, te regalo una cajita para que lo pruebes si quieres. Aunque si estás desde el móvil, creo que no podrás. No sé si me estás viendo desde el móvil. Desde el móvil es más complicado. Si estás en el ordenador, sí. Es más cómodo. Bueno, si ves lo que me lanzan en pantalla, depende del juego en el que esté. Me trolean con Disper, para que lo sepas. Por si ves cosas raras, son los que están en el chat lanzándome cosas turbias. Yo me casé con Ardashe en Barcelona estando casada ya con Vanir. ¡Ah! Es una situación complicada. Yo estoy confusa. Yo estoy confusa de esa situación. No entiendo nada, ¿eh? ¡Ah! ¡Qué cabrones! Pues mira, esta hoguera... Esta hoguera la... Moira... Mira, la señora que me lee los dedos. Está aquí. Señora que me lee los dedos, ¿quiere leerme los dedos? ¿Cómo ve el futuro de este canal? Bendita seas, dice. ¿Te gustan los festivales o las flores? Sí, 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 sí. Yo que pegada estoy a ella, muchacha. Al sur. Ah, vale. Las flores, claro, si es que... Después cuando llegue me meto en el... Sí, al PC, pero vale, pues aquí está. Aquí estoy hasta las 11 en Canarias, estoy aquí, ¿eh, Omar? Si llegas estaremos por aquí, seguiremos en Elden Ring hoy. Oye, estamos dándole caña a esta serie, pero hago más cositas, juegos de terror, Fasmofobia... No sé, lo que sea. Voy dando tumbos de un juego a otro. Según donde me lleve el viento. Cualquier cosita aquí, mi comunidad, los de Chocobitos, te puede ayudar en lo que quieras. Son maravillosos. Ojo, un amante bandido en Barcelona. Barna capital. Yo soy de Barcelona, pero no capital, provincia. Ah, no, amante indiscreto era. Ostras, ¿te acuerdas de eso, tío? Pues aquí estamos, Omar. Si no hoy, pues estamos aquí más días. Algún día cae. Tú no te olvides del follow, que así sabes cuando estamos en directo. Y bueno, si me quieres seguir en alguna red social, te lo dejo por ahí. Me tienes en TikTok, Instagram, Twitter. Puedes echarme un lurkeo. En mi canal de YouTube tienes todo el contenido subido, guardado durante estos 8 años de streaming que he hecho. Por si quieres conocer más a esta comunidad tan loca. Estoy viendo una cosa. Gente, me voy a subir. A ver. Mariposa en llamas, mira. Me la estoy jugando, gente, me la estoy jugando. Yo creo que aquí habrá una cueva. Esta gente está que arde, chiquillo. ¡Ay! Me quieren quemar. Se están muriendo yo solo, qué rico. Darme vidas, darme runas. Pero si hasta sueltan objetos, qué guay. Son setas. Setas, kamikazes. ¡Hostia! Lo que no me gusta es la máquina cabezuda esa. Esa máquina me perturba. La verdad es que no hemos matado casi ninguna de esas. Si es que se matan entre ellos. ¿Hola? No veo que haya por aquí ninguna dungeon, ninguna puerta. Voy a seguir buscando porque es entre los recohuecos. Eso es una... Esa gracia ya la tengo, ¿no? No lo sé. Maldita pared inútil. ¿Has oído eso? MF. Loco. Oh. Hasta luego, Omar, nos vemos. Yo vivo en Laica, a 1 hora de Barna, en un pueblo noreste de Catalán. E ir a Barna me pone nervioso. Es que claro. En febrero volví a ir a Barcelona otra vez, pero no vi mucho de decir. La gente allí no sabe conducir. Sé lo que significa eso. Dale. ¿Y ahora qué, gente? ¿Me sigo viendo el mapa para allá, gente? Sí, ¿no? Vamos a ir desde la cabaña esta hacia allá, pero no cruzamos el puente que ya sabemos que hay aquí de arriba, ¿eh? Hay un señor que le dimos de comer mucho y no sé qué le ha pasado. No sé cómo hacer que vuelva en sí. Está desfasado ese. ¿Podemos ir aquí? Desde aquí. A ver. Ese señor está... No hace la digestión. No sé por qué no hace la digestión ese hombre. Una cosa que no entiendo nunca yo. Le di de comer es... Y este señor... ¡Oh! 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 No. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pero ¿y este señor ahí detrás? Pero... No. ¡Uy! ¿Pero qué está pasando con las hogueras de este lugar? ¡Ay! ¡Qué hostia me dio! ¡Pero mira mi vida! ¡Que me comió la oreja! ¡Qué cojones! A ver, que pierdo mis runas. Si no quiero... Uy, estoy... No, este sitio también es duro, ¿eh? No, ¿y entonces? ¿Tú crees que yo pueda ir yo al...? ¿Me voy a matar? Estoy intentando escapar de aquí, gente. Por favor, una bajada de esta mierda de sitio. ¿Cómo llegué yo hasta aquí de arriba? ¿Por aquí? Por favor, me he cagado encima. O sea... No, yo creo que esta zona está más dura de lo que debería estar. O sea, yo no... A lo mejor debo ir al norte y no aquí. Es que sigo dudosa, ¿eh? Porque sí que es verdad que la catacumba que hicimos allí era más fácil que esto. Oye, ¿esta hoguera la tenemos? ¡Oh! ¡No la teníamos esta! ¡Yeah! Le di un corte de digestión. Cuando volváis a avisar y hacemos quedada a Chocoville. A Barcelona. Yo creo que la próxima quedada lo más probable es que sea en Madrid. Que es donde se juntan todos. Pero a saber. A saber. Porque la última vez que fui a Barcelona no había casi gente... Gente mía, la verdad, por allí. Muy poquitos conocidos por allí, por Barcelona. Y pues nada, pues en Madrid cuando fui a la de Madrid sí que suelo encontrarme con más gente conocida. A Barcelona fuimos porque, bueno, motivos ocultos. Había motivos ocultos, ni yo me enteré de eso. Ni yo me enteré. Imagínate si estaban ocultos, que no me enteré ni yo. Ay, y esta lluvia, tío, yo quiero bajar. Dios, chiquita, agujero hay ahí, muchacha. Ya. Y entonces yo estoy súper desorientada, chiquillos. Dios, pero si este sitio es súper duro. Voy a perder las runas, tío. Tengo 23.000. Casi digo 80. Este sitio es... ¡Zulonga, bailonga! Pero bueno, muchas gracias por el Prime. Tú vas conmigo y dices, sí, pues vamos. Muchísimas gracias, pluma arriba, Chocobos. Zulonga, bailonga, muchísimas gracias. Eso es un objeto, lo blanquillo eso, de ahí. Y esta lluvia aquí, pero qué perturbador esto, ¿eh? Dios, no me gusta, yo quería ir a la playa. ¿Dónde está la playa, gente? ¿Estará muy alto esto? ¿Pasa? Que suena. Chiquillos, suena algo súper grande. ¿Qué es eso? ¡Ah! Esto es un dragón. Ah, espera, que son dos. Ah. No sé, pero creo que esta zona es demasiado para el body, ¿no? Todo eso son dragones. Claro, y yo solo quería llegar a eso. Es un Transformer. ¿Qué tal, Zulonga? Bien. Sufriendo un poco aquí. Ah, muy bien, Ardashe. Dios, qué duro está este, tú. Nunca había tocado. ¡Ay, qué plutita, puca! ¡Ay, Dios! Siempre lo noto tarde, tío. Optimus. ¿Qué? Oye, está guapo, ¿eh? Optimus. Optimus S. ¿Qué lugar es este? Mira, hay una escalera ahí de mano. ¡Wow! Si te subes ahí, te enricas. ¿Y esto tiene entrada? ¿O hay que subir por el trozo este? No, no. Me mato. Gente. Pero que yo no noto nada aquí. Uy, qué cosa más rara. Ay, que no puedo pasar. ¿Me lo estás diciendo en serio? ¡Oh! Que hay que ir por la ramita. Pero a lo mejor no me corresponde esto, ¿no? A lo mejor esto es muy duro ahora. Es que yo no sé si es mejor ir por este lado, por el otro, por arriba, por abajo. A mí los dragones me resultan peores que... No, yo creo que esta zona será peor, ¿no, gente? ¿Y yo por qué tengo esta hoguera de aquí? Eso fue con un teleport que hice una vez, yo creo. Pero este camino yo no lo he pisado, ¿no? ¿Puedo bajar por aquí? Vale, espera. Voy a ir hasta esta hoguera a ver si puedo... Ay, coño. ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo? Joder, qué especialista, de verdad, ¿eh? Nunca llegamos a tener dragones en Ark. Me quedé con las ganas. Dios, esto está difícil, ¿eh? A ver, es que íbamos muy lentas. Uy. Uy, ¿qué? ¿Un mensaje? Pasad por la cabaña más allá de la puerta sur. No, no quiero. Mira cómo señala con el dedo. ¡Hala, tala! Pero... Ah, porque me está mandando para allí, Me está mandando para allí, yo no quiero ir para allí. No, no. Pues dice que para allí hay un boss, ¿eh? Esto. Y para aquí dice que hay otro. Aquí, en esta isla. Aquí hay un boss. Un boss de principal. Y luego aquí te manda para arriba. Y aquí hay un árbol. A lo mejor por aquí hay una hoguera, ¿eh? Tiene que haber otra hoguera que me señale para arriba. Porque estas dos no me señalan para arriba. No sé para dónde está señalando. Esto es muy raro. Esto está a no ser que aquí haya otra hoguera que apunte para pin, para aquí o para allá o para otro lado. Vale, bueno, yo voy a ir para abajo. ¿Dónde está abajo? ¿Abajo es ahí? No puede ser abajo ahí. Ah, sí, sí que es ahí. Pero para ir abajo... ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Por qué no me puedo agachar? ¿What? Ah, porque estoy apuntando. Tengo que pasar por ahí, gente. Es un buen mensaje en realidad. Nunca llegamos a tener dragones. ¿Y para dónde vamos? ¿Para allá o para allá? Hola. ¿Está muy duro usted? Y tienes un amigo. ¿Qué? Es un señor de estos que yo he perseguido muchas veces. Sí, un borracho. Pero mira, pero que es una puerta de estas, gente. Secreto. Puzzle. Se escucha por aquí brille, brille, ¿eh? Ahí va. Dios, qué pesados. Me voy a tener que poner el de los críticos para curarme. ¿Esto es una puerta? Claro, Celia, ciudad de vacaciones. Ah, mira, por aquí también está la puerta cerrada. Yo quiero entrar. ¿Qué cojones? ¡Oh! 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 ¿Pero qué? Allí también está cerrada la puerta. Sospechoso. ¿Y puedes subir por la ramita esa? Al piso de arriba. Me he venido arriba yo, ¿no? Anda, esas cosas raras no, ¿eh? Que vas a romper el juego. Déjame. Déjame con mis cosas. ¡No! ¡Sí! ¡Soco, soco, loco, moco, loco! ¡Ay, para, para! ¡Chaca, chaca! ¿Qué ha pasado? No sé, he llegado a un sitio. ¡Oh! ¡Hay una escalera! ¡Sí que sí! ¡Sí que sí! Hay que hacerlo, pero bien. ¡Ostras! ¡Qué repurcorrado está, ¿no? A no ser que yo haya entrado por el... ¡Ah, chaca! Me he caído. Espera, espera, espera. Hay un señor que me quiere pegar con la cosa grande. No, 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 no. Hazme el favor, hazme el favor. Sospechoso. A ver. La verdad es que Timinoy de Disper está siendo bastante bueno. Ay, yo no me estoy enterando de nada. Yo no me... Hacerme clip, gente, que luego no me veo. Clip de Twitch. Clip de Twitch. ¿Puedo subir ahí? Oh, oh. ¿Pero cómo? Espera, 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 espera. Lo tengo. Yo, mira, un señor colgado ahí. Con cosas. ¡Ah! Oh, ¡ay, ay, ay, ay! Para, para. Qué rebuscado esto, ¿no? Pero claro, esto está rebuscado. Le voy a dar al botón que no debo con el pie y al final... ¿Qué es esto? ¡Ah! Se ha roto un sello en algún lugar de la ciudad. ¡Ah! Que este es el puzzle de aquí para abrir las puertas. ¡No! Vale. ¡Ah! ¡Mira una bolita allá arriba, tú! ¿Qué dices? ¿Qué se fumaron? ¿Cómo me meten ahí de arriba una bola? Ah, muy bien. No me salió el caballo. Susa. Así que san, que te san. Esta sí. Esta no. Yo, ahí hay un señor. Un señor turbio. Yo, y para subir ahí ahora, muchacho. ¿Tú crees? ¿Tú crees que por ahí se puede subir, no? Bueno, si tú crees eso, entonces yo... Vamos a coger este objeto primero. El talismán de tu piel me dice... Na, 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 na. A ver... ¡Oh! ¡Buenos días! Mi amigo Pancracio, que estaba durmiendo. Le desperté de la siesta. ¡Ay! ¡Sarandonga! Uy, lo que le acabo de hacer a ese. Sin bajarme del caballo. Oye, mi vida, por favor. Mi vida. Mi vida no es lo que era. Uno no tiene la culpa. ¡Ja! ¡Ja, ja! Mi vida eres tú. ¿Cuál es esa? Mi vida eres tú. Eres tú. Eres tú. ¿No? ¡Ay! ¡Achacha! ¡Eh! ¡Tú ya estabas muerto ya! ¡Joder! Los reyes del pixel, loco. ¿Qué? ¿What? ¿Qué coño eres tú? ¿Qué bicho más raro este? Uy, tú, Antonio. Llegaste hasta arriba con el bastón. Madre mía, el pobre, el esfuerzo que tuvo que... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Sorpresa! ¿Y ahora qué? ¡Ah! Hay una puerta. Pero si hay fleje de cosas aquí. Mira, un perrito. Está pegado a la pared el perrito este. ¿Qué le pasa? ¡Putrefactro! ¡Eh! ¡Ah! El señor de la esquina que la tenía grande. Ah, me enseñó su espada, no quiero saber nada. No, por favor. Porque estoy... Ya, eso mismo. Ay, Ambracia, pero ¿para dónde estás yendo? ¿Pero por qué hay tantos señores como estos aquí? Aquí hay otro, que lo he visto yo. Qué gente más turbia está. Uy, soltó algo. ¿Cuántos sois? Servas. Me suelta servas, gente. Uy, se ha puesto intenso el bot este, ¿no? Se ha puesto... No, pero ¿se ha puesto intenso hoy o me lo parece a mí? Eres tú, eres tú. Tururú, tururú. Una planta roja. Arterial. Una pascua, como yo la llamo. La flor de pascua. Na 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 na. Pues mira dónde hemos llegado. Ese lugar tiene pinta de ser el que yo he marcado. Ah, es como una puerta. Vale. Ah, por ahí tiene que haber otra hoguera, ¿no? Igual estoy muy alta y me voy a matar. Uy, me asusté. Mira, una marica. Uy, si hay una marica aquí, es por algo. A ver si no te crees tú que sí. No. ¡Pedazo de bola tiene ese señor! Se la rompo, pero si bajo ahí, ¿puedo volver a subir por aquí o no? Yo quiero, gente. Una pelota gigante. ¡Ven! ¡Dame la pelota! ¡Está grande! ¡Oh, oh, qué grande está! Pero qué cosa más grande tiene. ¡Oh! Ya está, eres feliz. Ya la rompiste, ¿y ahora qué? Ya está, ¿y ahora qué? Volver. A ver cómo vuelves. ¡Uh! ¡Uy, esta gente tiene mala pinta! ¡Salvajes! ¡Uy, cuántos salvajes hay aquí! Pero bueno, pues si yo estaba tranquilita arriba. Ah, mira, pero si están al lado de la hoguera. Hola, ¿qué tal? Que tengo muchas runas, ¿eh? ¿Me da para subir de nivel? No, me queda nada, ¿eh? Me quedan unos bichitos más y subo. Tirorirorirori. Hay que activar las... a estas. Las cosas estas de arriba. Yo no sé si subir otra vez por el mismo sitio. Tiene que haber un sitio más fácil de subir, pero yo es que me complico. ¡Ay! ¡No te vi! No lo vi. Pensaba que por aquí podría subir, pero no. Me resulta, yo creo, más fácil subir por el... ¡Ay! Déjame pasar, Antonio. ¡Uy! ¡Que me peina! Nah. Aquí hay mucha gente invisible, ¿eh? Yo no sé, pero... no habrá otro ser invisible que yo no me voy a poder cargar. Que lo estoy viendo venir. Escaleras, chicos. Vamos a ver qué hay aquí de arriba. ¿Qué es esto? ¿Secreto? Uy, eso está muy bien. Ah, esto es para... yo espero ahí de arriba. Hay algo, loco. Mira eso. ¡Ay, no llego! ¡Déjamele cogerle! Eso está muy alto ahí, ¿eh? Tiene que haber un modo de llegar desde el otro punto. Vale, vamos a pasar para la otra casa, a ver. Tiqui, 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 y de aquí pasamos allí. Creo que llego, a ver, sí. Y de aquí... ¿puedo subir aquí? Ah, sí. Y hay un señor ahí. ¿Señor? ¿Qué hace aquí? Antes de que me pille usted con la braga bajada, le pillo yo. Y por aquí había una bolita que... ah, está en este de aquí. Yo espero, ¿cómo voy a darle a esa bolita? ¿Me voy a caer? La bolita se me va a ir a la verga, gente. Se va a caer. Me cago en todo lo que se menea. Es una de esas que se teleporta. Ping, 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 ping. ¿Y ahora dónde coño fue? Ah, que volvió allí la cacho de perra de Choca. ¿Por qué coño hay un tío con un parapente viniendo a por mí? ¿Me estás jodiendo? Ay, la, que me tira fuego y todo el colega. A ver, esto me va a vacilar todo el día. Pero... que no puedo con el caballo de mierda. ¡Jor, Kevin! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¡Ay! Soy lo peor para esto. ¡Dios, por fin, loco! Ya, yo chiquito vacile, loco. 3 horas, loco, ahí. 3 horas. ¡Hola, Kevin! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! ¡Muy buenas! Hola, Mr. Team. ¿Te acuerdas de mí? A ver, no, tú no te preocupes, que nosotros hacemos recordación aquí de la gente que viene diciendo eso. Tu cuenta está creada desde el 30 de diciembre de 2020. Me sigues desde el 23 de enero de 2021. Tienes 77 mensajes en este canal. Y el último mensaje lo pusiste el 6 de octubre de 2021. Solamente pusiste hola, comandos, buenas a todos. Hola, buenas, solo pones hola, buenas, juego, comando game, comando juego. Ténganme paciencia, no entiendo cosas. muchos emoticonos, muchos comandos y muchas cosas raras. Cuidado, cuidado con las normas. Ahí está. Ya te hemos recordado, Mr. Team. Te hemos recordado todos. Madre mía, que Ardashe le saca hasta el color a la ropa interior. No entendí eso. ¿Es verde? No entendí eso. No entendí el chiste. No entendí el chiste. Para. Que ha sacado toda la información al chico. Él pregunta, yo le respondo. Ojo, una llave espada aquí. Uy, mira ese que me está mirando ahí. Pero vamos a subir ahí. Esto tiene que ser otra de estas de fuego. Nosotros lo vemos todo. Toma historial, miedo. Tenemos el historial de todos. Sabemos. Los que dicen que si no me acuerdo de ellos, pues los recuerdo enseguida. No hay problema. Ya está. Lo tenemos todo ahí marcado. Estáis fichados todos. Vale, a ver si puedo llegar a este. Dios, vaya locura de sitio este, de tejado en tejado, ¿sabes? Ya, ahí está el otro seguro, ¿no? A ver, está muy arriba ese, ¿no? Este está raro. O para allá, para el coño, ¿tú crees? Chachos, que está lloviendo, no se ve nada. ¡Ah! Que me caigo. Esto no tenía que pasar. Ah, mira, y de esta manera llegó este de aquí. Vale. Tenemos dos encendidos. Y este será el tercero. Y estoy viendo el objeto aquel que yo quería coger. Lo que pasa es que, claro, si voy ahora, luego tengo que volver. Espera. ¡Ay! ¡No te cacas! Casi me caigo. Topa una seta de mierda, ¿en serio me lo estás diciendo? ¡Ay, qué esfuerzo más colosal he hecho! De verdad te lo digo. Vale, no pasa nada, ya estamos aquí otra vez. Topar una seta. La seta, encima tóxica. Espectacular. No me registres a mí. Están todos registrados. Te registra Twitch. Esto es algo que es una herramienta que tienen todos los canales. No se piensen que es algo exclusivo mío, ¿eh? Esto lo tienen todos los streamers. Otro sello. Esta tiene que ser otra. Y habrá que buscar. A ver. Ojo, dime que eso es una semilla dorada y que no la ha cogido. A lo mejor esta ahí de arriba. No. Yo, la que me... Tengo tres. No sé si a veces... 1, 2 y 3. Yo no veo más. Vamos a ver si puedo coger esa seta. O semilla, que diga. A ver. ¡Oh! ¡Dios! ¿Cuántas tengo? ¿Dónde se guarda esto? ¿Aquí? ¿En la llave? Esfera de D. Se ofrece a las doncellas gemelas quiescentes para acceder a nuevos objetos. Ah, no se la di. No se la di. ¿Qué aspecto tenía? Ah, está aquí. Ah, tengo 3. Ah, me faltan más. Necesito más. Pocas son. Cosas extrañas pasan a la noche. Oye, una hoguera aquí. Lul. Me encanta, tío, que en este juego, para ver las hogueras, ¿sabes? En los Souls. Esto es algo que me gusta mucho de aquí. Y es el as este que hace así, ¿sabes? El as de luz. Que lo ves y entonces más o menos sabes dónde está la hoguera con más facilidad que el as de luz. De sí. Yo he activado 3 almenaras. y no se ha abierto nada, ¿o sí? O no, no sé, a lo mejor abrí esta puerta y nos... algo tuvo que pasar. He encendido 3. 1, 2 y 3. ¿Algo se habrá abierto o no? Aquí había una puerta cerrada, ¿no? Sí. Ah, pues esa, es que he abierto esto, ¿eh? ¡Oh! ¡Mira lo que abrí! Abrí cosas. Abrí esto. A ver, y a ver si abrí esto de aquí también. ¡Buah! Abrí un montón de cosas, gente. ¿Por qué no me bajo del caballo? Joder, me costó bajarme del caballo, tío. ¡Eh! A través de la pared no se golpea, ¿eh? Son trampas. Cancha. Odio el pixel que se les queda, de verdad. Es que... Qué bruta soy. Puerta de voz enorme. Me queda flipando. Humo amarillo. Nada que... Me encanta esto de que hay puertas con humo gris y puertas con humo amarillo. Es el dorado, el humo dorado de... Es que el color dorado en este juego, el del árbol, el de la luz esta y tal, es que es muy lindo, muy bonito. Mira, que hay otro. Sé que habían varias de estas. Como 3 o 4 vimos, ¿no? De estas. Alrededor, sobre todo, de este... A ver. De estas edificaciones. Voy a tener que rodearlas todas para ver por dónde hay cosas. Y veo que son cofres que ni siquiera... He cogido el objeto, pero no sé qué he cogido, ¿eh? Yo siempre igual. No tengo ni idea de lo que acabo de coger. Ah, vale. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué dolor, qué dolor, qué dolor! ¡Oh! ¡Oh! A ver, que sigo buscando, espera. Aquí hay un recoveco. ¡Oh! ¡Qué susto, tú! No lo vi. Dios, que esto está muy estrecho para luchar, ¿eh? Y por aquí... Habrá que rodear cada uno de estos. ¡Ah! Hostia, no pensé que estuvieras tan cerca. ¡Ajá! Me dejé la mitad de las cosas aquí. ¿Y eso? No tenía ganas. ¡Ay! ¡Coño! O como y dijo, yo me voy, yo paso a esta gente. Esta gente que me quieren pedir dinero o algo. Tirorinton, 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 tiroriron. Mejor que sean todas con la niebla blanca, que en otros Souls veías una niebla y pensabas que era un boss, pero al final era simplemente una niebla para abrir una nueva zona. Sí. Sí, porque no sabes qué hay detrás, si hay un boss o un camino más. Eso troleaba bastante, sí. Ahora lo puedes saber claramente porque si es dorado es boss seguro. Y si es blanco es camino. Pero sí, entiendo lo que quieres decir, que molaba más el no saber qué hay ahí detrás. El saber que es un sitio importante que cambiaría las cosas. Pero quedarte solo con eso, ¿no? ¡Un cofre! Otro cofre aquí. Uy, qué pereza me da el bajarme del caballo para abrir el cofre. ¡Oh! Espada de llave, llave de espada imbuida. Uy, sí que se despierto. ¿Tú no te has enterado? ¿Pero tú de dónde saliste? Ah, será porque abrir el cofre. No sé qué cosa más extraña acaba de pasar ahí, ¿eh? Una flor especial. ¡Eh! ¡Ah! Piriki. No, para este lado no, para el otro. Espera, que me veo una cosa, por si acaso. ¡Dios, cabezazo a mí! Ay, que no te doy, coño. Cosas extrañas pasan al anochecer. Hola, Nubener Arts, muy buenas. Antes me paraba demasiado antes de la niebla y al final no era vos. Eso pasaba, sí. Ahora sí que lo tienes más claro, sabes lo que hay al otro lado, ya vas, ya te preparas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Falta! ¡No! ¿Por qué me agarraron? ¡Eh! ¡Eh! Pero bueno, que se han comprado hoy. Pero ¿de dónde me llegó el chingo? ¿Fue tuyo el chingo? ¡Qué cabrón el tío este! ¡Ay, que no le di! La leche que les pare... Bueno, pero ¿tú también o qué? Uy, que sois muy pesados, ¿eh? Ya tengo muchas runas, ¿eh, gente? Para... Ahí estoy viendo un objeto. Ahí es donde yo quiero ir. Pero espera, espera. ¿Cuánta... Oye, va, ¿cuánta gente hay aquí? Espera. Tengo 9 estos, viales, cosos. No, porque es que los malditos estos se ponen a chingar de lejos. Son muy pesados. Ya está, ya está, ya está. A ver, que por este pasillo no he ido bien. De aquí me fui para allí. Y aquí dejé yo un señor. Y en esta parte de aquí de abajo hacia la izquierda hay que darle un rodeo a esto. Ahora, por esta zona. Ay, coño, la cámara, ¿qué le pasa? A ver qué pasa. Mamá, mamá, mamá. Te he visto. Yo, tú, la piña que hay aquí. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Me mueren, gente. Pero si yo vi a un señor aquí en la esquina, ¿por qué ya no está? Me están troleando, gente. Dios, ¿qué por culo me estás dando? De verdad, asqueroso. No, venga, otro más a la fiesta. ¿Qué pasa? ¿Me he perdido algo? Paremos la ciudad. Puedo salir en la marica, gente, pero yo, mi runa. Me voy a enderezar porque estoy viendo venir las runas. Que tengo otro... Ah, mira, las hay delante. ¡Buah, tío! Justo las están protegiendo. Oh, coge las runas, no mires atrás. Coge las runas, no mires atrás. Cógelas. ¡Ah! Las tengo, ya está, se acabó. ¡Oh, qué cuadro más bonito! ¿Puedo entrar ahí? Ahí detrás parece que hay algo. Tío, pero ¿me he metido en la calle del churro o qué? Joder, macho. ¿Qué? ¿Pero qué es esto? ¡Ay, le quieres dar a alguien, Ardashe! Estás llamando a todo el pueblo. ¡Pregonero, pregonero! ¿Qué está pasando? ¡No! Choco. Uno menos aquí, uno menos allá. ¡Uh! ¡Que me roza el pescuezo! Venga. El que me está dando mucho por culo es este tío, cabezón. Coño, que no le doy, tío, que no le doy. Pero qué asco me da el girar del caballo. Que ¡ah! Que quiero girar más allá y no puedo. ¡Ay, por Dios! ¡Qué tortura de lucha! No me lo creo. Y a este no le llego porque es enano. Me cago en la madre que lo parió. What the fuck. No, no puede ser. Ah, qué raro. Me escucho. Que me tocaron. No, no. Escúchame, por favor. Te estoy hablando a ti. Te cas... me bajo del caballo y me enfado, ¿eh? Si me bajo, me fallo. No puedo hablar. No sé qué ha pasado, que he notado que aquí detrás había algo. ¿Qué pone aquí? Unas botas. ¿Pero por qué el cuadro este está tan iluminado? Ah, es por el otro lado. ¡Oh! No me lo puedo puto creer, no me lo puedo puto... ¡Ay, qué susto! Casi me da un... no sé qué, qué sé yo, que me bugueo, tía. ¡Bah! ¡Bah, que me bugueo, eh! Pero esto no es un cuadro de esos que hace tiempo que no vemos. Que se tocaba o algo de eso. Yo, esto tiene que revelar cosas. La pintura esa. Ya te fuiste. Yo. Sí que te vas lejos tú, ¿no? ¡Ojo! ¡Que se va fleje de lejos! ¡Mira qué praca! ¡Pri! Yo, eres peor que el boss aquel, muchacho. A ver, escúchame, estudiemos el cuadro. Yo sé dónde es eso. Sí, ahí hay un premio. Tiene pinta de que eso es el lugar del premio. Ay, qué pesados son estos señores. ¿Cuántos hay? De verdad, ¿eh? Qué ciudad más pesada. No, 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 todavía queda... Ay, me dio en el sombrero. Dios, pero fleje de peña. ¿Pero qué pasa aquí? Y me tira del caballo. ¡No! Ya está bien, loco. Déjenme tranquila. Pero ya yo, ¿quién os avisó de esto, loco? Chiquita fiesta. Chiquita fiesta tienen montada aquí. No me dejan tranquila, loco. Ya está. Déjenme tranquila. Chayo. Me gusta ver lo larga que tienes la barra. La de la vida, dices. Paremos la ciudad sacando un pecho fuera al puro estilo de la gra... ¿La barra de vida te gusta que la tenga grande? Pero tú me la has visto ya así, ¿eh? Tú me la has visto así ya otras veces, ¿no? Yo he llegado a tenerla así de grande más veces. Arda se peina la ciudad. No, me están peinando a mí que no. ¡Yo no! ¡No! Uy, menos mal que los cogí bien. Cansinos, que son muy cansinos estos señores, ¿eh? Aquí hay una puerta, una cosa. Nada, nada, nada. Aquí de arriba no puedo subir, gente. No hay nada. Nada aquí. Nada aquí no hay. Na, 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 na. Y en este lado, ¿qué hay? Un boss, tío. Aquí me huele a boss. No sé por qué. Pero este camino tan grande con sus columnas y sus cosas y su marica en la puerta y tal, huele mal. Huele a que me va a atacar un dragón gigante o algo. A ver. Veamos quién me ataca. Además, estoy viendo que hay un mensaje en la puerta. Y un perro que hace guau guau. ¿Y su casa? Hay un señor ahí dentro, ¿no? Ese es su perro. ¿Pero ese señor es bueno o es malo? ¿Qué le pasa? Cabaña de Gowrie. Oh, a pleasure to see you. A pleasure indeed. I am Gael, in my day, anyway. I'd hoped to ask a favor when one of your ilk came along. Sí. A strapping young tarnished, able to cross sí. The scarlet swamp of Aeonia. Don't sí. Fret, I'll provide fine recompense. Una misión. Should you accept, I will teach you the secret of Celia, the town you see there. Me va a revelar un secreto. Then you are willing to lend a hand, are you? I need your help to heal a certain young girl. Her name is Millicent. You will find her beyond Celia, resting at the church atop the cliff, stricken by the rotting sickness. ¿Y? The rotten earth, but Millicent for this seek the needle. ¿Cómo? ¿Se me va a olvidar? ¿Sí? Se me va a olvidar, señor. No sé si podré hacer esa misión. ¡Yeah! No, era eso lo que quería hacer. Siempre igual, bárbara hija, de verdad, ¿eh? Na, 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 na. Hay un perro ahí delante que se asoma. Yo no quiero saber nada, me voy a escoñar por saltar aquí, buscando una gracia para sentarme a descansar. Qué bonito arco triunfal este. ¿Dónde está la gracia? De este lado. ¿Eh? ¿Por qué está todo tranquilo aquí? ¿Me va a caer algo de la cabeza? Está todo tranquilo. En este lado. ¡Oh! Hay una subida. O una bajada. O yo qué sé. Mira, eso es un sitio... ¿Sabes lo que te digo, no? ¡Piriki! ¿Sabe lo que te quiero decir? ¿Qué sonó? Escuché algo turbio. Ese mosquito me vendría bien cogerlo. ¡Toma! ¿Perdona? Y salió otro. Ah, pero que no es del mosquito, que me están tirando cosas de arriba. ¿What? ¿Que hay alguien arriba tirándome mierdas? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Quién es el sucio que ahora me está tirando cosas de arriba? Que estaba dormido ese señor. Estaba dormido y no me tiraba nada y ahora sí. Vamos a subir de nivel porque tengo una de runas que dentro de poco subo 2 niveles y todo. No 1, 2. 2 voy a subir. La 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 la. La 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 la. Ay, hola señor. Me voy a la hoguera. ¡Ah! Y me toca el culo tranquilamente. Ya yo. Ya está. ¡Eh! Oye. Qué malcriado tú. Salvaje. Si ya estoy sentado, relájate. Y me chinga, ¿sabes? Ahora me centro en el stream. ¿Estás centrado? ¿Estás centrado? ¿Estoy centrada aquí? Estaba de lado. ¿Cómo te toca el culo así? ¡Barquillo! ¿Vistes el juego? Gente, en sugerencia se he dejado un par de juegos que sé. Uno de ellos le va a gustar mucho a Morkan porque ese es tipo Zelda. Y el otro le va a gustar mucho a Barquillo porque es tipo My Time at Portia. Sí, que yo sé que a Barquillo le gustó mucho ese juego. No estoy centrada y mira, tengo que subir de nivel. Sí, lo vi, pero no voy a pecar. ¿Ah, no? ¿Eso quiere decir que quieres que te lo enseñe? Oh, igual debería pedirme una clave. Puede ser, ¿no? Mi hija no es pecadora. O bueno, si tengo tal suerte. ¡Oh! ¡Oh, Barquillo! Tu petición será escuchada, mi querida Barquillo. Para. ¿En qué lugar me enamoré de ti? Pregúntale, ¿qué clase de sitio es este? Yo no lo sé, porque hay una hoguera aquí. Voy a subir, voy a bajar. Uy, escuché algo detrás mía. Oye, esto. Ya falta un pelo de culo para que me diera la bola esa. ¿Pero dónde me estoy metiendo, gente? ¡Oh! ¡Otra! ¡Oh, oh! ¡Que se gira, tú! Pero, what the fuck, ¿quién es el turbio? ¿Qué me está tirando pelotas? ¿Un cementerio? Hola. Yo no voy por el camino que me tiran pelotas. Eso es una church. Hay 2 guardias en la entrada. Ja, a lo mejor por aquí de arriba es por donde se llega a la parte de arriba del sitio de la arriba del otro lado. Todo tiene sentido, gente. ¡Ah! ¡Peleletos! Que la tienen larga. Se levantan, se levantan. Tirorino, tirorino. Se acabó. Aquí no se va a levantar nadie. Porque lo digo yo. Ja. Peleteros. Peleletos. Qué familia más rara. Cómetelos a todos, Barquillo, no lo dudes. Barquillo, hoy me has revelado, Tekken, una cosa muy extraña. Muy extraña todo. Todo es muy extraño. ¡So! ¡Caballo! ¡Oh! ¡Cómo la puta clava! ¿Qué acaba? ¿El ansia ese qué? No, no, no. De uno, no, 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 eh. ¡Uh! ¡Qué guardiasones es! Pero bueno. Mi vida, mi niño y mi alma y mi turbulencia. Me ha dejado. Me ha dejado. Seca me ha dejado. Coño, sí, hay una gracia aquí. Lo importante es que toquemos la gracia. Ah, oh, mira, plan. Ay, coño, qué puto susto. ¿Quién está llorando? ¿Quién está llorando? Primero la gracia, ya después hablamos. No voy a hacer que te levantes ahí y me pegues. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una lágrima cayó en la arena. Y en la arena cayó una lágrima. Y una lágrima cayó en la arena. La que quisiera usar. ¿Usar una lágrima sagrada para aumentar la cantidad de PS y PC que reponen los viales? Se ha aumentado la cantidad. ¡Otra! 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 No hay más. 4 semillas doradas, chicos. Tengo 3. Me falta una dorada y ya puedo subir otro vial. ¡Hola, niña! Señora. Well, it matters not. If you are wise, you will leave immediately. My flesh writhes with scarlet rot. It is a curse, not to be meddled with by man. ¿Y ya está? No, no, vamos a hablar mejor porque esto no. If you are wise, you will leave immediately. My flesh writhes with scarlet rot. ¿Quieres unas bolas de medicina? Yo tengo. If you are wise, my flesh. Pobre mujer. Señorita, ¿yo la puedo salvar? ¿Qué sufrimiento es este que está usted pasando aquí? A mí me enturbian los langostos. Que son muy pesados. ¡Langosto! ¡Piki! ¡Paca! ¡No, piricaca! No se vale usar las lápidas de escudo. Se acabó. Justa terminada. ¿Qué hay detrás de esta pedazo de tumba redonda, cuadrada, rectangular? No sé. Ah, nada. No hay nada, gente, no hay nada. ¡Ah! Pero... ¿no? Sí. ¿Ves? Por ahí se llega a la parte de arriba del puente donde me tiraban cosas. Donde había un señor que me tiraba cosas. Por cierto, ¿quién era el sucio que me estaba tirando bolas? Es más allá, supongo. Vamos a ver qué hay por toda esta zona primero. Ah, yo soy de allí. Hubiera ido a oficiar la boda con opio vino. Sobre mi vaca, ¿por qué? ¿Cuántos años ya? ¿Tekken 3 o 4? Yo ya vivía la vida loca, ese estrés hace este año. No, Barquillo, no eras ni conocido. Piensa en mí siempre. Siempre en mi cabeza. Di que sí. ¿No has visto Mulan? F era un desconocido. ¿Qué clase de conversación estoy leyendo? Perturbadora. Me perturba la mente. O sea, conversaciones múltiples. Esquirlas de luz estelar. Un pulpoide. Vaya, vaya, vaya. ¡Oh! ¡Una señora que señala! ¡Mírala! La señora que señala con el cuello largo. ¡Oh! ¡Espera! ¿Se acuerdan de los cuellos largos? ¿Cómo olvidarlos? ¿En el Dark Souls 3? Sí, los cuellidragones que hacían así. Se me recordó a ellos. Que eran hermanos, primos, los primos. ¿Se acuerdan de los primos? Hostias, me acuerdo de ellos. ¡Hala! Que está en la playa, la cueva. No, pero sigo sin ver una bajada. ¡Oh! A lo mejor la bajada es por la subida. Ostras, que hay un árbol ahí, ¿en serio? El árbol está aquí, ¿no? Llega el enemigo. Vamos a luchar. Me enviaron. Na, 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 na. ¡Ay! No me gusta este bicho. Na, 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 na. Pasión, deber, valor, quietud. Pues yo ya lo logré. Ahora tú, con valor, seré más raudo que un río bravo. Lo estuneé, ardashe, dale. Si es que te tienes que bajar del caballo, mujer. Si es que, mira que disfruta. ¿Se ha curado? ¡Ah! ¡Que me escupió! ¡Qué asco! Es la hora, es la hora. Es la hora de hacer el descanso. Pero ahora me mató a este, ¿no? ¡Eh! ¡Me qué! No se vale. Se juntaron la distracción. ¡Ah! A ver, tengo miedo de que me chupe como el que me chupó una vez. ¡Ah! Bueno. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Relájate, pero ¿qué hace? Pero mira, mira, se ha enfadado. Se ha enfadado. ¡Ay, que me come! No me ha escupido. Pero que le quiero quitarle el pulpillo y no me... Ahí está, ahí está. Ahí, se la metí. Ahora sí. Topa un huevo, ¿sabes? Topa un huevo. Topa un huevo. ¿Tú te crees que no? Todo era para un huevo. Ajá. Vale, voy a ir a la gracia. Y voy a hacer una breve pausa. Toca pausa. Me quedo aquí descansando. Y ya enseguida estamos de vuelta, ¿vale? No tardamos. He vuelto. Ella se retira de la vida y yo aquí sentada en la hoguera. Fíjense en la armadura, en los pies. Chicos, ¿se han fijado en los pies? ¡Ojo! Gracias por el follow. Muy buenas, bienvenido. Uchimano. Hello. Bienvenidos. Hola, hola. Pues... Uy, qué mal rollo. Esta chica se pone a llorar cada vez que yo me levanto de la hoguera. Perturbador. Dato perturbador. Ya, si no entiendes que hay aquí... Estaba escuchando el clip este. ¿Qué pasa? Yo más esqueletos aquí. No. Es esa bobería que nos ha empezado. ¡Ah, mira un subidor! Yo, Chumi, va a llevar esto para allá arriba. Pero yo me dejo un boss allí abajo. Y yo esto... Uy, va, mira este señor. Topar una... ¡Ah! ¡Ya, coño! ¿Pero qué? ¿Y este tío de dónde sale? ¡Tú eres el que me has tirado las pelotas! ¡Eres tú! ¡Oh, qué grande la tiene! Pero... ¡Que me la mete dos veces! Me muere, ¿eh? ¡Se acabó! Tú eres el que me tirabas las pelotas, que yo lo sé. ¡Ja! Súper fuerte me parece esto, ¿eh? Ardashe, otro día tenemos que jugar al juego de mierda. Ah, sí. Ay, no lo... ¿Sí? ¿Sí? ¿Quieres? ¿Sí? Te dejo una, si quieres. No, yo te dejo. Espera, ¿dónde lo guardé? Ah, no, lo tengo atrás. Me la saco, me lo saco aquí y de vez en cuando te pregunto algo y pensamos. O sea, sí, lo que pasa es que lo dejé atrás. Claro. Lo tengo en la estantería. Aquí hay un subidor, gente. ¿Qué suena? Se está despertando alguien. No quiero saber nada. ¿Dónde estoy ahora? Porque yo quería ver el mapa, pero es que esta gente no... Yo sigo subiendo, pues vale. ¡Estoy volando! ¡Oh! ¡Dragones! ¡No! ¡Pedazo de dragón es ese! ¡Eso es un dragón gigante! Chiquillo, ¿dónde me acabo de meter? Ah, mira, ya sé, no, ya sé, yo estuve aquí, ¿no? Sí. Sí, pero no. Dios, pero eso era un dragón entero. No era nada, era un callo, se veía un callo nada más. Pero está justo en medio del árbol, tú. ¿Este es el camino para el árbol? No. Sí, espera. Está un poco más arriba. Está aquí, ¿no? Este, a ver. O este. ¿Este es el camino hacia el árbol? Ah, mira, está el pie aquí del árbol. ¡Oh! Pero también hay un dragón. Pero hay dragones en todas partes aquí. Vale, yo creo que nos hemos peinado bien la zona. Ya sería cuestión de ver si podemos bajar hasta... O sea, que el dragón está custodiando la entrada a este lugar. Quizás. Vale. Y sigo sin encontrar una bajada a la playa. A lo mejor hay un teleport por aquí. O por aquí. ¡Mira, que hay barcas! Se van. Los caminantes blancos se van en barcas. Vale. Entonces, vamos a ir al arco, ¿no? Es este. Puerta de... Vamos a la... Sí. Voy a volver atrás. Por si acaso. Se llama Monte de Dragones y hay cabras. Escúchame, eso da mucho miedo, ¿eh? Esa zona yo creo que es más superior de lo que yo puedo ir. Pero ahora vamos al arco este. A la puerta de arriba. Esta, ahí es donde quiero yo llegar. Espérate. A lo mejor ahí hay otro señor que me tira piedras. A ver, espero que no. ¿Qué es eso? Eso es algo, ¿no? ¿Hola? ¡Son arpías dos! Dos arpías chuchis, me echó chacha. Espera, que me han envenenado. Que me envenenas. Ay, que me agarró las jarras sucias. Maldita, bájate de ahí. Que no llego. Ya me grito. Pues nada, voy a por la otra. Yo todo sin bajar el caballo. Ay, que me vio por detrás. Espera, que me estoy mareando con tanto giro aquí. No, bueno, vale, sí, me vale. Bueno, vale. Está bien. También. Runa dorada. Pero no cantaban estas. Arpías inmundas. ¡Uh! Vale, aquí hay uno. ¿Y este? ¡Mmm! ¡Wow! Lo pillé, muchacho. Al salto. ¿Viste? ¡Ay, que se me abrió todo! Estaba leyendo el chat. La cabra ahí cargando el headshot. Son dos arpías. Ella quiere subir el salto del tigre. Esta es de la otra que... Espera, claro. Me va a escupir el verde. ¡Uy! Le he cortado el verde. ¡Uy! No sé qué ha pasado ahí. Ay, ya la tuve, no hizo nada la pobre. Mira, viene esta hurtadilla, ¿qué se cree? ¿Que me puede engañar así de esa manera? Yo, ¿cuánta gente hay aquí metida? Oye, la señora que está ahí sentada, ¿quieres compañía? A mí no me grites. Anda, pero si había otro señor aquí y otra sentada aquí. Pero ¿cuánta gente hay aquí? Dios mío. A ver, estoy demasiado cerca del borde. Esto puede ser peligroso. Cuidado. Vale, creo que estoy bien. Estoy bien. No te asomes. No me asomo. ¡Hombre! ¡Borrallín! ¡Ay, que me caigo! Cuidado. Runa dorada. Vale, con cuidado. Cuidado con los acantilados. Mi cripto. Ay, ¿y este qué? Ya, yo te quedaste dormido. ¡Mira el gigante! ¡Ahí está! El sucio que me tiraba bolas. Pero es un gigante turbio, ¿no? Será ese, ¿no? ¿Y esa gente que está quemando ahí? Son marisoplas. Gritones. Se acabó. Espera, que voy a cogerlas todas. Que están ardientes. Hay un señor ahí. Vale, antes de entrar ahí, yo puedo entrar aquí, ¿no? Digo. Oh, esto va a ser una trampa. Qué tranquilo está esto. ¡Ah! Ajá. ¿Para qué dije nada? Así que habían... ¡Mi piscis! ¡Piriki! No, 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 no. ¡Eh! Espérate, déjame tomar. Oye. Esto es indigno, ¿eh? Esto me parece indigno. Espera, me voy a quitar las bolas estas de aquí. Oye, al final me puse esto y no lo usé, tío. Espera, date quieto. No, que me... Espera. No era eso que lo que me iba a poner, pero bueno, da igual. Me vale. Mismo. ¿Ya está? Ya está. ¿Y aquí qué hay? Ay, esto me lleva para el otro lado. Donde me encuentro... ¿Con qué? Con ovejas. ¿Con cabras? Hay una torre rota ahí. No habrá ojo de Sauron, ¿no? Qué sitio más raro. Vamos a coger el caballo, gente. Ceces tiene su propio mundo en el que ve cosas distintas a los que ven los demás. Yo me estoy perdiendo toda la conversación paralela que está habiendo en el chat. Una aventura diferente que está ocurriendo. Están teniendo su propia aventura en el chat. Y esta torre. ¡Tiene un tesoro! ¿Cómo cojo el tesoro? ¿Tú tienes la llave? Oye, Paco, ¿qué haces? No. No, era mentira. No quería entrar, quería... ¡Sa! ¡Eh! Me va a matar. ¿Me matas? ¡Ay, Dios! Que me he cagado. Déjame entrar aquí. ¿Qué es esto? Oscuridad eterna. ¿Topa esta mierda, en serio? Que yo no soy mago. Me está atacando un bicho y me quiere entrar en el ojo en algún sitio chungo. ¡Oh! ¿Qué dices? ¡Que es una calavera! ¡Hostia! Es la ciudad en la que estaba yo ahí debajo. Mira cómo es el aspecto, chiquillo. Espera, yo sé que el alongamiento es peligroso, pero es necesario, chiquillos, miren. ¡Oh! ¡Anda! Ahí estaba la iglesia donde estaba la mujer llorona. ¡Llorona! ¡Llorona! Y tenemos ahí las torres de ahí debajo, en la ciudad en la que estuve yo caminando por los tejados. Y ahí, mira, ahí hay un espartano encima, no lo vi. Y ahí a la izquierda está la puerta donde hemos dejado un boss. Ahí dentro. Ahí dentro hemos dejado... Qué guapo esto, ¿eh? Uf, qué guapada, tío. Si no lo ves desde aquí, no lo ves, ¿eh? Si no lo ves, no lo ves. Está claro que si no lo ves, no lo ves, Ardashe. ¿Qué estás diciendo? ¿Y esta flor tan rara? Ah, pero esa flor es ya del lado este de la putrefacción roja. Todo esto es el lago de la putrefacción roja. ¿Vale? Todo eso de ahí. Entonces. Y todos esos trozos así. ¿Serán de él? Porque tienen el mismo aspecto. ¿Serán callos de su...? O sea, él era un... Espera, creo que estoy viendo otra cabeza ahí debajo, ¿puede ser? ¿O no? ¿O eso es un trozo del torso o algo? ¿Estas cosas pegadas ahí de ese color son los trozos de piel de este señor o qué? ¿Explotó? El señor explotó en cachos. Era gigante, mira esa cabeza. Tiene que ser gigante el señor. Por ahí hay otro trozo. Fíjate, hay trocitos, ¿eh? Yo creo que este señor hizo Chocapic. Chocapic en la zona. Lo explotaron todo. Guapísimo esto, es que... Dios, qué pena que no tiene esto el modo foto, ¿viste? El modo foto que tienen Demon Souls, tío, lo estoy echando de menos, ¿eh? Muchísimo. Vale, entonces... ¡Ah! Tú me estabas lanzando jarrones, ¿eh? El primo de allá enfrente. Uy, qué susto manda a las ovejas, las cabras. Creo que estaban enfadadas conmigo. ¿Qué suena? Uy, se han bugueado los pájaros. ¡Oh! ¡Desaparecieron! ¿Qué? ¡Se buguearon! Se echaron a volar, pero se quedaron ahí a la vez. Fue algo extraño. ¡Ay, que me caigo! Espera, que estaba viendo que allá hay como una especie de Libélula. Ah, eso es para bajar. Vale. Vale, pues ¿vamos al boss? ¿Vamos al boss o saludamos a ese? No creo que sea importante, ¿no? Ese señor. Además que yo creo que a ese señor lo mato y yo creo que sigue apareciendo otra vez, a ver. No sé. Hay un trozo de cráneo de... Es que este, tío, este. Es que este, si es mago, me va a reventar el ojete. Ay, me caigo, ¿eh? Me caigo, vente para acá. Vente para acá porque me caigo, ahí no puedo, yo no puedo luchar. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, que me tiran los jarrones en la cabeza! Hostia, cómo corre tú, qué miedo. ¡Au! ¡Eso dolió! No, duele mucho, ¿eh? Duele mucho, no estoy segura yo de esto, ¿eh? Es que tengo un poco de miedo, no sé si acercarme o no. Mi caballo está sufriendo, debería de curarlo. Yo tengo cosas para curar mi caballo que me creé tiempo atrás, pero ya nada, ya. ¿Y si las usamos, gente? Pero no me va a dar tiempo de ponérmelas, es que no las tengo puestas aquí en el equipamiento, me voy a caer. Gente, me voy a caer, no me acuerdo dónde estaban. Yo me las creé una vez... ¿Dónde está el señor? Ah, se ha ido. Vale, pues nada, tranquila. ¿Dónde me las metí? Yo es esto. Al montar a caballo se le da... Recuperar algunos... Este es. Espera, espera. A ver. Ahí. Ahí le di yo vida al caballo. De comer. ¿Viste? Ah, mira. Isabel, buenas tardes, noches, Mónica, ¿qué tal? Bienvenida, pero bueno, mira quién llegó aquí, ya está. ¡Ah! Na, 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 na. Podría ponerme el talismán para pegar más desde el caballo también, ya que estoy. Listo. I'm ready. And I'm ready. No, 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 no. Na, 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 na. No, no, no. Na, 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 na. ¡Ah! ¡Canto loco! ¡Ay, mierda, que le estoy dando de comer al caballo en vez de a mí! ¡Ah! Joder, qué lejos llega el cabrón. Dios, qué lejos llega ese área, tú. ¡Se acabó! Combate injusto. Dios, cómo cayó. Se disolvió, gente. A lo mejor este no aparece más, ¿eh? Hizo una disolución muy curiosa, ¿eh? Porque cuando se queda ahí el cadáver así, espatarrado, es que tal. Pero si se disolvió, ya igual no me molesta más este hombre de aquí de arriba, ¿eh? Porque se disuelven. Hay bichos que se disuelven. Como en el Final Fantasy. Final Fantasy. Todo se disuelve. ¿Qué coño es eso? ¿Por qué es tan raro? Chicos, me he dado cuenta de que se me ha olvidado algo. Gente. No he marcado los bosses que hemos encontrado que sabemos que me faltan, que luego se me olvidan. ¿Dónde vimos que había un...? ¡Ay! Se me ha olvidado que hemos visto un dragón. Se me olvidó marcarlos. ¡Ah! Se me olvidó marcarlos. A ver, aquí había uno que era un dragón y estaba entre... Bueno, entre... Esta aquí creo que era... Creo que era... Bueno, este no creo que lo olvide. Aquí me apareció otro. Pero este de aquí... No sé dónde estaba. Estaba... Ah, estaba aquí, creo. Estaba por aquí, creo. Y aquí de arriba creo que estaba por aquí. No estoy segura. Le pego la pegatina y ahí vamos a ver. Esto es marca de que hay voces por ahí. Que es que luego no los marco y me meme. Vale. Ok, pues a ver, pues no sé. Vamos al boss este de aquí debajo entonces. A ver si lo podemos hacer. ¿Dónde era la hoguera? Creo que era... Era esta, creo. Sí, esta hoguera. Ella le pega la pegatina. Es que cuando la pegas parece una pegatina. Cuando la pegas se nota. Vale. O sea, pues tengo demasiadas runas ahora como para enfrentarme a ningún boss. Debería de gastar dinero. ¿Dónde gasto dinero, gente? Me voy a la tienda. Espera. Vamos a comprar cosas. No sé. Esta runa no, yo no quiero. No quiero porque de nuevo ya saben lo que pasa luego. Tengo que hablar con las hermanas a darles los dos. ¿Dónde estaban? Estaban aquí, creo. A ver. ¡Señora! Siamesas. Ofrecer una esfera de... Ofrecido una esfera. ¿What? ¿Se me ha abierto otra tienda? ¿O es que estoy flipando? Esfera 1. Ah, vale. Esfera 2. Y... ¿Qué mierdas me ofreces, hija? De verdad, ¿eh? Basura que no sirve para nada. Vale, y en esta tienda, ¿qué tienes? ¿Qué tienes para mí? Caca. No tiene nada, no tiene nada. No me gusta. Este hacha es más bonita que la mía, claramente. Pero bueno, no pasa nada. Estoy con el hacha inicial, tío. ¿Qué? Estoy con el hacha inicial de locos. Vamos a hablar con este, que me gusta hablar con este señor, que no sé qué le pasa, el pobre está ahí. Un día de estos, es que le salen pústulas. Me recuerdan al cebollino este. Qué lindo es gastar y una acá todo pobre. No, Isabel. Vamos a otra tienda. Tirorirorirorirori. ¿A los dedos? Los dedos. Los dedos. Dan ganas de pegar a los dedos. Mucha gana tengo de pegarles. Señora, no tiene nada. Pues voy al herrero. Vamos al herrero, gente. Es esta puerta. Me parecen todas iguales. De ruta por las tiendas. A esta nunca le puedo comprar nada, pero bueno, voy a ver si quiere charlar o algo. Me dice lo mismo de siempre. ¿Y tú? Veamos esa duplicación, cenizas de guerra, reforzar armas. Dios, me pide ya forja 6, loco. No voy a hacer nada. F, loco. F. F sota, gente. ¿Cuánto te pide por nivel? 28. Es que voy la mitad. 28.300. No llego. Es que las voy a perder. Me estresa mucho enfrentarme a un boss teniendo runas. Ah, voy a tener que hacer el esfuerzo de ir a buscarlas si no me gusta nada. No me gusta. O eso, o esperar a conseguir más. ¿También hay un dragón aquí? No, que va. Son muchas runitas. Son muchas runitas. No sé qué hacer, tío. A ver, el sitio era este. A lo mejor te alcanzas si esas runas doradas. Es que no quiero gastarlas. Ese es el problema. Voy a ver si no es un... Espero que no... A ver. No, y si no, a la mierda las runas que voy a hacer. ¿Dónde está? Ya las conseguiré otra vez. Va. Esa es más arriba. ¡Ah! Jope, espérate, que por aquí no era, coño. Necesito runas para vivir. Ay. Se recolectan más luego, claro. Claro, luego recolectamos, Isa. Tú me acompañas. Aquí, vamos a ver cómo es este boss, ¿eh? Vale, intento. A ver qué hay. Ah, en caballo no puedo. Qué genial. 2. Espadachina de Nox y sacerdote. Mal asunto el sacerdote. Dios, qué espadachina. Si tiene un látigo. Pero que se ha sacado dos tubos. ¿De dónde sacas eso? ¿Qué cosa más rara de arma te has sacado de la manga, tú? Ah, mira, se está cambiando el arma. Ahora tiene un martillo como el que yo usé una vez en un Souls. Uy, va, qué salto ha dado. Dios, estoy muy rota, ¿no? Wow, espada fluctuante de Nox. Boss marcado. ¿Estoy mamadísima o qué? Porque hay bosses que son tan difíciles en según qué sitios y otros son tan sencillos en según qué sitio. Yo creo que mi problema es que estoy más perdida que Wally, pero... Joder. ¿Qué pasada, loco? No entiendo, o sea, después me encuentro con un bicho tonto que me hace mucho daño, Tekken. Yo no es que no lo entiendo. Yo pensaba que este boss iba a ser muy jodido. Sí, pintaba súper jodido con la puerta tan grande, la verdad es que sí. Uf, asustó bastante. ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! Bueno, pues ya está. No tenemos que preocuparnos por las runas, gente. Ya está. Vale, segundo boss hoy. Hoy tenemos dos bosses hechos. Es que luego me enfrento a los dragones y sudo. Además, me he enfrentado a este boss con el talismán del caballo. Venga, como siempre, Ardashe la lía. Pero ¿por qué resulta este tan fácil? Y después aquí al lado hay uno que vamos, que es imposible. Chacho. Debería haber una hoguera por aquí, tío. Justo por aquí o algo, pasando el arco este más que sea, loco, porque es que yo, qué pereza. De hecho, debería de ir para allá ahora. Ahora que en teoría no debería de estar el de arriba. Como siempre. ¿Qué pasó, Beca? Como siempre, ¿el qué? ¿Qué pasó? Explícamele. Explícamele. Beca, como siempre, ¿qué? Voy a marcar aquí. A ver. Para ir para allá. Que me pierdo, tío. A ver. Y todavía me queda mirar el lago y todo, ¿eh? Cosas extrañas de la vida. Exactamente. No les diste tiempo a que hagan sus moveset. No vimos nada, ¿eh? Yo espero cómo les quitaba a esta gente, ¿eh? Madre mía, estaba rotísima. No, pero el señor me enseñó todo su catálogo de armas, ¿eh? Eso sí. El hombre dijo, mira, ahora tengo un haya, ahora tengo un mazo, ahora tengo dos bolitas, ahora te saco el látigo, ¿has visto? Todo el artesano, el arsenal. Joder, la dislexia, loco. Un movello, un movello. Hola, gente, ¿qué tal? ¡Ah, ah, ah! ¡Cha, cha, cha! ¡Un bicho en la cara mía! ¿Por qué? ¡Uah! ¿Por qué? Me va a matar un tonto lava. Y un boss no... Espera, que no le doy. ¡Ay! ¿Por qué no le doy? Tío, si me han hecho más daño estos que el boss. ¿Qué es esto? ¿Pero qué mierdas pasan aquí? Mira, el señor de arriba ya no está, gente. ¡Qué alegría, qué alboroto! Buah, tío, qué maravilla. El problema es que me estoy acercando al señor de las alas doradas, negras, chungas, aquel. Que creo que estaba por aquí, ¿no? Espero que no me vea porque pinta mal. ¡Oh! ¡Una hoguera! ¡Lo que buscaba, gente! Bien, tenía que haber una por esta zona porque casi no. Era Eduardo Manos Tejeras. ¡Helicóptero, helicóptero! ¡Míralo allí! ¡Gente! Está allí, ¿eh? ¿Quieren que lo toque? No, que pierdo las almas y luego no las recupero. Que tengo muchas runas como para arriesgarse. Es un pájaro. O sea, es un pájaro. Ganas no me faltan de meterle, ¿eh? Pero a veces los bosses que están por ahí fuera son más jodidos que los de las puertas. Yo no me fío. Bueno, lo dejamos marcado. Y cuando las runas las tengamos a salvo, lo probamos, ¿vale? Por lo pronto vamos a esperar a proteger nuestras runas. Primero. ¡Ya! ¡Un caballero de caballo! Un caballero de caballo. ¡Un caballero negro! Claro, que es de noche. Está saliendo gente de noche, tío. Gente, que estamos de noche. ¿Me matará? Gracias por el follow. Suerte, suerte, bienvenido, muy buenas. Esto... El mercader. Se ha ido por detrás el hombre. Señor, ¿qué vendes? ¡Oh! Me la compro. Y esto también. Buah, ha habido por ahí mercaderes a los que no le he comprado cosas. Me ha faltado comprarle algún manual a alguno. Lo sé, yo lo sé. Yo lo sé. ¿Y esto qué es? Nota que ofrece información breve. Debe de ser que ya la compré. Pero si este yo no lo he visto en mi vida. Será otro mercader que me la vende también. Seguramente. Yo lo compro todo, pero luego no leo nada. Suerte, Ardashe. Descúbrelo por ti misma. ¿Eso es lo que yo creo que es? O ya lo cogí eso. Igual esto ya lo cogí. Cuidado los pájaros. No tiene, no tiene. Me da que ya lo cogí. Hostia, que está el señor negro ahí. No tiene, gente, no tiene. Me está mirando. Me está mirando, gente, me está mirando. Espera, espera, vamos a luchar aquí de arriba. ¿Dónde está la hoguera? Más cerca de la hoguera, por favor. ¿Dónde está? Gente, perdí la hoguera. Ah, aquí está el mercader. No, al mercader no, que lo matas. A ver, ¿era por aquí detrás? Sí, ¿no? Mira, ya hay un objeto, ¿no? Aquí. Espera, espera. Aquí, aquí, venga, me vale. Me vale, aquí, aquí, aquí. Caballero, ¿eres muy duro? ¡Uh! ¡Qué duro es! ¡Uh! Es durísimo. ¡No! Se fue a la verga también. Desaparece. ¡Uh! Es que se está haciendo de día y se está yendo a la verga. ¡Eh! Que se está haciendo de día y se ha bugueado. What the fuck? Me he quedado pegada en su culo. Que me metí en su culo. ¿Qué pasó? Que es de día, que se va, que se desaparece, que se... ¡No! ¿Qué está pasando? ¡Se teleporta! ¡Se me sube encima! ¡Quiere subirse a mi caballo! ¡No le dejaré! ¡Ah! ¡No le puedo pegar! ¡Es imposible! ¡Señor, es usted invisible! ¿Quiere bajarse de ahí? Ardashe, ya lo has roto. Hola, señor. Por favor, ¿puede usted? Me está cayendo encima, me está poniendo... ¿Y si se la meto por el culo? No lo veo claro. Este combate no está saliendo bien. Señor, me está usted maneando. ¿Quiere parar ya? Oiga, por favor, ¿eh? ¡Deje de saltar! ¡Caballero! Escúcheme, que estoy aquí, caballería nocturna. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero por qué lo rompo todo? Gente. ¡Toma, se la metí! ¡Ja, ja! Dios, hay que hacerlo en el momento. A ver si te desatasqué. ¿Ya te desatasqué? Ya, yo, estás perdido. ¿Vas a seguir o qué? A ver, deja ver si te la puedo meter de nuevo. Déjame metértela. Oye. No puedo metérsela, pero de verdad, ¿eh? A ver, espera, espera, espera. No. 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 Y se rompió. Hay que buscar el momento exacto. Espera, se la voy a meter grande a ver si lo pillo. Ya, cabrón. Él me da a mí, yo a él no. ¿Esto qué es? ¡Ojo, ojo! Lo tengo, lo tengo. ¿Y se baile? No, me está haciendo daño y todo. Chacho, que vas a llegar al otro lado del barrio, tú. Estate quieto. Vírate para allá. Que va a ser de noche y todo. Ya me pisaste otra vez. Señor invisible. Ah, ese es el truco del almendruco. Oye, Malcriado, eh. ¡Ajá! Este es el combate más difícil que he vivido nunca, sin duda. ¡Se acabó! Deja de saltar ya, que me estás mareando. Esto ha sido muy raro. Bueno, fue una ceniza para mí. ¡Hala! Voz marcado. ¿Qué hace de día? Ay, que te va a desaparecer. No desapareció, se quedó bugueado. Esto es un combate sucio. Ya, yo no me puedo creer que yo sea capaz de romper este juego también en la Play, tío. Increíble. Lo mío no es normal, gente. Yo, de verdad, o sea, si es que... me iba a sentar en la hoguera esta. Me quemo el culo. No puedes sentarte ahí, Ardashe, por favor. Busca la otra hoguera. ¿Dónde está? Mira, hay un señor ahí mirándome. ¿No era aquí la hoguera? ¿O era más? No sé. ¿Dónde está la hoguera? Hasta aquí, pero la voy a marcar. Que esto está... o voy para allí directamente. También me vale. Venga, me teleporto, me teleporto. No puedo con el señor que cae todo el rato. Este combate no lo ves tú en ningún sitio, ¿eh? ¿Eh? Lo que ves aquí en este canal no se ve en ningún sitio. De verdad que somos un caso aparte. Ay, Dios. Ardashe. Estás bonita. Vale. Ok, entonces, ¿qué hago? ¿Voy al castillo ya? Bueno, es un poco tarde, ¿no? Para el castillo. Vamos al castillo. Pero viéndolo visto es lo que queda ya de esta zona, porque la zona de los dragones la veo más turbia todavía que yo creo que el castillo este. Teníamos una hoguera en el castillo, ¿se acuerdan? Pero no hemos matado a los peludos y quiero hacer un reconocimiento exterior también. Aquí matamos un peludo y como esta gente se pega... Espera, espera, vamos a hacer que se peguen. Me encanta esta gente, tío. Este es el blanco, el lobo blanco. El Master Lobo. Que llama a todos los demás. Y entonces es importante porque yo vengo para acá corriendo y este señor toca la trompeta. Ahí, ahí, tocarme las trompetas. Eso es. Yes. Ahí. La batalla continúa. Fíjate tú que tengo curiosidad yo por el tema de la playa. Me tiene hablando sola, ¿eh? Lo de la playa. Y esta gente ya, después de que yo pase para allí, ya no me lanza. Qué susto me ha dado. Mira la playa, tío. Sospechoso. Eso es otro cráneo. Chayo, que eso es un cadáver de esos gigantes, pero está boca abajo, puede ser. Esos son cabezas de esqueletos gigantes, gente. A ver, necesito 28.000 runas. Ponerse las pilas todos. A trabajar. Venga. Darse brío. Uy, el lobo blanco. El lobo blanco me lo matáis, ¿eh? Que ese a mí no me cae muy bien. Ese es turbio, turbio. Pues se lo está empotrando ahí contra la pared. Yo no sé qué le está haciendo. ¡Uy, va! Alguien ha matado a alguien ahí. Al lobo, se cargó al lobo. Pero es que son brutitos estos señores, ¿eh? Están rotísimos, ¿eh? Se los cargan a todos. Mira, mira, un 1 versus 1 tiene aquel montado allí. Lo va a matar, ¿eh? Va a matar al señor humano. Pobre señor humano. Habría que ayudarle, ¿no? Señor, usted puede ir a ayudarle, ¿sabes? En vez de quedarse... Mira, ¿qué hace? Está dando la marcha atrás este hombre. Está haciendo el walk. Qué F. Uy, pues ahora el perro viene para acá, ¿eh? Se ha cargado... ¡Ay, va! Empotrada. ¡Ay, va! Otra lamida. ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Estuneale! ¡No te quedes ahí! ¡Vamos, gente, que los tienen! ¡Ay! ¿Qué te hace el caballito? Toma, lo has estuneado. Ahora le metes fuerte. Ahí, ahí ya lo tienes. No, no, te está costando mucho. Venga, despacito. ¡Ojo, ojo, ojo! Que te va a dar, ¿eh? Que ese perro pega muy fuerte. Es que de verdad, ¿eh? No hay secretos. ¿Qué dices? ¿Qué estáis hablando en el chat? Pero porque hay un mosquito que me quiere que me lo coma. Pero que hay un mosquito que me quiere entrar en la boca. ¿Pero qué le pasa? Me lo como, ¿eh? Te voy a amenazar. Es proteína. A ver, voy a sacar mi caballo y voy a terminar lo que empezaron. Rabo, rabo y rabo. Madre mía, qué gente más turbia esta, ¿eh? Échale el salsa. Uy, qué rico, salsita. Salsita y todo, ¿eh? 25.000 runas tengo, chicos. Me gana y menos para el tema este del... ¿sabes? A ver, vamos a coger objetos. Mira, un casco de infantería me han dejado aquí. A ver, ¿qué más hay por aquí? Esto ya está. Uy, escucho un brilli brilli aquí. O estoy flipando. ¿No? Igual estoy flipando, ¿no? ¡Guau! ¿Se bajó el caballero del caballo? Claro, claro, verdad, sí, claro que se bajó el caballero. ¿Sí? No, porque este... es este. Ah, no, el caballero del caballo está allí para el fondo. Venga, mis niños, que no terminan. Yo les ayudo. Pobres seres de trompeta. Acabó. Todos muertos. 27.700. ¡Yuhu! Pedcar, buenas noches. Ya te vas. No llegué a la playa. No encontré la entrada. No llegué. No encontré el sitio. No vi la abertura. La abertura. No la encontré. Así que me vine para acá. Porque tengo muchas runas y estaba esperando a ver si conseguí unas cuantas más para subir de nivel. A ver. Estas son... No, 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 no. Sí, me voy a chupar una de estas. Buenas noches a los que se van a descansar, que ya es hora de irse a dormir tan pronto. No, es muy... Oh, yo iba a ir al castillo. Me da pena que se vayan ya, porque me iba a ir al castillo. No quiero que se pierdan la aventura. Recuerden que esto se queda en diferido, por si lo quieren seguir viendo la serie. Y no olviden que en YouTube tienen la recopilación de muertes, los bosses que vamos matando, los capítulos subidos en orden. También lo tienen en YouTube, pero en YouTube es más tarde, ¿vale? Un día después. 28... ¿Cuántos me hacían? 28.300 será, creo. Ya está. Con esto debería bastar. A ver. Ahora podemos hacer canelo. Míralo. Que me meto fuerza. Yo estoy rotísima, ¿tú crees? Yo 70, colega. Ajá. ¿Me chingará alguien ahora que está todo roto? Mira, gente, como está todo roto ya nadie me chinga. Mira, esa es la playa que yo no... A ver. No lo veo muy claro yo eso, ¿eh? No encontré la bajada de la playa, no la encontré. Ya la encontraré. ¡Ah! ¡Pues esta no es! Por ahí no se va. ¡Lol! ¿Pero por qué todas mis muertes son así? Mira, de verdad, es que esto no puede ser, loco, de verdad. Ay, yo me pongo a saludar, súper guay esto. Espectacular, maravilloso. Ay, de verdad. Siempre igual, chiquillo. ¡Qué tortura! Bueno, vamos a echar un check-in por si me dejé algo en esta parte. No voy a hacer. Euchimano, te están timeando, te están limpiando mucho los mensajes. Me imagino que es porque no te has leído las normas. No me puedes dar indicaciones, ni pistas, ni spoilers, ni decirme dónde están las cosas. El streaming este va de que yo lo averigüe todo. En principio no... Cuanto menos ayuda, mejor. Vale, vale. Ok. Sin maldad, ¿eh? Es solo parte del show. Es como lo disfrutamos aquí. Porque es muy divertido luego ver mi cara de gilipollas cuando descubro algo que no me daba cuenta nunca porque estoy muy ciega. Y bueno, es divertido porque luego ves otra forma de pasarse el juego. Entonces aquí hay mucha gente que ya se lo ha pasado y descubren cosas gracias a mí porque estoy muy loca, ¿sabes? O sea, es otra manera, puede ser divertido. Espero que lo disfrutes de esta manera también, que lo puedas disfrutar. Y ellos se ríen de mí, sí es. Lo importante es trolearme y verme morir mucho y que me cueste y que no sepa hacer cosas y que no use cosas. Es un poco la locura de este canal. Para que lo sepas, ¿no? Para que lo sepas. Bueno, para ti, todos los nuevos que lleguen, que lo sepan también. Mira, ahí están los perros. ¡Voy a romper la puerta! No, no te lo crees ni tú. Espera, me voy a teleportar a la oreja. Ya estamos con la oreja otra vez. Me voy a deportar a la... Deportar. Tengo un problema serio, si es que no. No me sale, no me sale. Por cierto, a todos los nuevos que están por aquí, no sé si conocen Disper. Por aquí estamos utilizando mucho eso. Así que si me ven de repente cambiar la voz, la cara o algo, es porque me están lanzando una skill de Disper. Y ahí tienen el enlace, pueden visitarlo en esa página. Es una manera de interactuar y apoyar al streamer. Y bueno, el que quiera, le regalamos su primera cajita gratis para que la pueda probar y conozca Disper. ¡Hostia! ¿Y esta gente de aquí? ¡Oh! ¡Qué puto timing! ¿Qué ha pasado? ¿Me habéis lanzado una skill? ¿En serio? Yo os quiero un clip de eso, quiero verlo. ¡Qué cabrones! Gente, que aquí hay gente invisible, chunga, transparente y turbia, ¿eh? Esto huele mal. Yo no sé, yo creo que vinimos por este lado hasta esta hoguera, ¿verdad? Sí, ya recuerdo. Ya recuerdo, yo creo que sí, ¿eh? Pero es que darle los perros esos por matar. Vale, vamos a ver, porque esto pinta que me voy a morir aquí, ¿eh? Prepárense. No tenemos runa, tranquilidad. No pasa nada. Oye, están rezando. Igual es mejor no molestarles. Espérate. ¿Me van a pegar 4 a la vez? ¿O son gente...? Hola, vengo en son de paz, ¿podemos hablar? Este de aquí no tiene pinta de hablar, ¿eh? Hostia, pero ¿qué es esto? ¿Hola? ¿Puedo hablar con alguien? ¿Tú me suena? ¡Oh! Pero si esta es la chica que estaba llorando en la zona de allá arriba, de la zona putrefacta, ¿no? ¿O se parece? ¡Oh! Yo te hago esto. ¡Ay! Tu cara me suena. Oye, me gusta la reverencia, me la voy a meter. Espera, ¿cómo se ponía esto? Que ya no me acuerdo. ¿Aquí? Pero si yo ya tengo una reverencia. Ah, pero es diferente a la mía. Esta es la mía, señorita. ¿Le parece? Me voy a poner la suya, que me gustó más. ¿Cuál era? A ver. Esta. Esta es muy japonesa, ¿no? Esta es la gente. Ita. Me gusta. Gracias por el clip. Ferfi, que nos has dicho hola, bonita. Me he guardado todo para Fasmo. Este fin de semana recuerden que es el evento de Combo Skills. Échenle un vistacito a las indicaciones de cómo salen en la página web disper.gg, arriba en la barrita, por si quieren conseguir participaciones para los sorteitos que van a hacer. Vamos a hablar con cada uno de estos. Oye, ese... Hostia, está hablando. Eres mi amigo. Pero a lo mejor aquí debería de haber más gente. Porque claro, yo no me he recorrido todo todavía y no he hablado con todos, entonces... Sí. Vale. Vale. Y tengo que ir yo sola. Voy a ir yo sola. Sí, pero aquí te quedas, ¿eh? Ya me encargo yo, ¿eh? ¡Ay, mira! ¡Qué gente más transparente! ¡Ay, qué bonito este lugar! Es bonito pero feo, ¿sabes? Es enternecedor. ¡Oh! Escucha el temazo, ¿eh? Esta gente igual que te hablan de reamigues y después te clavan la espada. Sí, en este juego suele pasar mucho esto. Gracias por los clips, chicos. Muchas gracias. Vale, ¿dónde estoy? ¿Y ese hombre? ¿Es bueno o es malo? A ver, ¿tú eres el que estabas hablando? ¿Hola? Ah, que es un festival. Ostras, le tengo que decir cuando quiera. No, espera. Aún no, déjame ver esto. Aquí hay cosas. ¿Que va a haber un festival? ¿Pero qué clase de broma es esta? Pero, ¿y nos vamos de fiesta, gente? Preparen las galas. Ay, mira las sillas y todo aquí. Aquí me voy a sentar para ver el festival. ¿Y qué van a hacer? ¿Arte dramático aquí? ¿Una obra de arte? Musical. Musical, gente. Uy, qué emocionante. Buenas noches, ese que te vas a descansar. Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Que vaya muy bien. Que descanses, bonico. Que mañana tienes que coger el camión. Ahí va. Ok. Hay una silla frente a una puerta que está cerrada. Vale, y definitivamente no parece que haya nada por aquí. Pero atención a lo que estamos viendo ahí delante. Eso es una palanca, chiquillos. Claramente hay un montacargas ahí delante. Y esta puerta está cerrada. Y todo el castillo tiene puertas curiosamente cerradas que no las podemos abrir. Así que esto... He roto una silla y hay alguien que no se va a sentar. Vale. Ok, pues no sé. Empezamos el festival. Yo creo que esto va a ser un festival de sangre, ¿eh? Claramente. Tiene toda la pinta. Va a estar bien. No, espera. El caballo. Señor, el caballo. Espere. El caballo que no... Que esto me lo tengo que quitar. ¿Qué me pongo? A ver. Me pongo esto. Venga, va. Ya está, señor. Que tenía puesto el caballo. Que luego se me olvida lo que me pongo. Venga, va. Lista. ¿Cinemática? Before we begin, allow me to paint you the full picture. General Radahn is cursed ever to wander. Eaten from the inside by Melania's scarlet rot, his wits are long gone. Now he gathers the corpses of former friends and foes alike, gorging on them like a dog. Esto me recuerda a Gael. Howling at the sky. Verás. But now we must make merry. Oh, gathering of champions, the revels begin. Uy, la puerta esa. The celebration of war. The Radahn Festival. Ya no puedo hablar con nadie. Pero... ¿Dónde está el boss? A este lado no está. Qué cosa más rara de sitio este, ¿eh? Ahora está abierta la puerta. Uy. Me abrieron la puerta, gente. Hay un objeto ahí. Vale. Que el festival es un tour por la iglesia. ¡Buah! ¡Piedra y forjas! ¡Ya puedo subir al hacha! De locos, gente. Ah, mira, es para que me vaya por... ¡Oh! Vale, ya sé cómo se baja la playa. No me jodas que tengo que ir al desierto a matar a ese señor. ¡Ah! gente, tío, que este señor es como Gael, ¿eh? Yo no quiero saber nada. No, 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 yo no quiero ir. No. ¿Por qué? No, otro Gael no. Por favor. Sí, de verdad, es que me da mucha rabia. Gracias por el follow, Darnes, bienvenido. Hay una marica aquí. Qué bonito. Con teleport y todo para llegar al otro lado. Espera, voy a darme un garbeo por aquí primero por si hay alguna cosa escondida antes de cruzar. Soy capaz de caerme del agua, tío. A ver. No parece que haya nada. Tererén, ten, tererén. No. Que estoy en la PlayStation 5. Se están viendo sombras turbias aquí, ¿eh? Ardashe, ya encontraste otro bug visual. Sombras turbias aquí, ¿eh? ¿A dónde va? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Gente, bajarme de aquí! ¡Que lo rompo otra vez! No, 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 déjate de bobería. Ya rompiste mucho el juego ya, ¿eh? Que te vas a quedar atascada ahí de por vida y vas a perder la partida, ¿te imaginas? Me da algo. Me da algo. Me voy para allá. ¿Preparados? Qué bonitas las banderitas. Me va a doler, gente. Me va a doler el orto. ¡Hombre! El primo Gael. Ahí va. ¿Qué es eso que brilla ahí? Oh, pero si son mis amigos. ¿Qué es esto? ¡Ah, que los he invocado! ¡No! ¿Qué? No quería hacer eso. Estaba... ¡Ah, me han dado saludos! Que me han dado... Joder, déjame de pringarme, caprichi. Que son gente que me ayuda. Me cago en sus muertos ya. Que no quería invocar a nadie, coño. Pero si me dan saludos, sí. Esto no lo sabía, que me daban saludos. Claro, lo que pasa es que para invocarme tengo que... Me tengo que... Ah, mira. ¡Ay, coño! Ah, este es el lobo. Vale, es que ha sido como muy rápido esto, ¿no? Pero si esta gente se lo van a cargar de ellos solos, que están mamadísimos estos. ¡Ay, mira! El señor de... Ah, pues ya está. Y yo que me... Yo estoy recogiendo cosas. Distráiganmelo, que recojo cosas, gente. Esto es grandísimo, ¿no? Me están dando un montón de lanzas chungas. Pero si es que aquí hay un montón de cosas. Pero si se lo van a cargar ya. ¿Qué hacen? ¿No se lo carguen? Déjenme... ¡Hala! Pero si hay un montón de gente para invocar aquí. ¿Pero esto qué es? ¿Una broma? ¿O quién ha muerto? Oh, vaya. Alguien ha muerto, gente. ¿Yo de turista? Es que mira, pero ¿y esto? ¡Ay, ay! ¿Qué? ¡Ay! ¿Esto no lo puedo tocar? Ah, creo que no. No sé si habrá alguna más por ahí, tío. Esto es grandísimo. Bueno, vamos a pegarle, ¿no? Otro muerto. Este tío es como Gael. Es gigante, tío. Señor mayor, yo creo que me la hace. Me quiero bajar del caballo, pero no sé por qué. Por alguna extraña razón no me bajo. Vale, ya está. Ven a por mí, deja a mis amigos. No entiendo qué está pasando aquí. Creo que hay alguien ahí. ¡Ay, mira! Hay más gente allí, ¿no? Para... que los acabo de ver ahora. Pero pues, ¿está subido un caballo? ¿En serio? ¿Me lo estás diciendo? Esto que le estoy viendo debajo es un caballo al que está subido. ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Me estás diciendo en serio que está subido un caballo? Ah, ¿son los mismos? Ah, que los puedes invocar otra vez. Ah, pero esto está rotísimo, ¿no? ¿En serio? ¿Pero por qué está subido un caballo que me está dando grima? ¡Pero loco! Qué guapo eso, ¿eh? Está guapísimo, ¿eh? He visto otra invocación aquí, ¿puede ser? A lo mejor lo único que tengo que hacer es invocar e irme. En plan... ¿No? No sé. Puede pasar esto, ¿eh? Oye, mi caballo hay que curarlo. A ver. ¡Qué movida esta! Oh my god. Madre mía, la corre... Ay, 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 no huele bien eso. ¡Ah! Pero el caballo me está dando grima. Ay, pobre caballo, por favor. Pero el caballo, tía. Fíjate que tiene un caballo en el pito, dice. Tía, ¿a dónde fue? ¿Dónde está? ¡Qué pe... Pero bueno. Pero si se fue a Mordor, qué pasada, ¿eh? Eso va para mí. ¿Para quién va esas bolas? Tiene unas bolas ahí arriba. ¡Ay, que tiene bolas! Yo no quiero saber nada, ¿eh? Este señor tiene bolas. Me da cosa, me las va a tirar a mí ahora. ¿Pero que ahora tiene el caballo en un pie? Tekken, que tiene un caballo en un pie. Ay, yo no sé, no entiendo nada. Lo del caballo me está dejando flipando. Tío, lo del caballo es muy raro. ¿En serio era necesario lo del caballo? Pregunto. Es que es muy raro, tío. Ay, Dios, qué lejos llega eso. Me parto, tío. No, 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 no. ¡Auch! ¡Mi caballo! ¡Auch! Espera, que le doy de comer a mi caballo, el pobre. ¿Qué coño? Es que esto es muy raro, gente. ¿Dónde está? Ah. ¡Señor! Tienen que haber más cosas aquí. ¡Ay! A la mierda el caballo, ¿en serio? Pero mira cómo viene en su caballo él. Gente, ¿a dónde fue? No entiendo este combate. Es muy loco esto, ¿eh? ¿De verdad? Me faltan cosas por recoger aquí. Esto no puede ser, ¿eh? Cinemática y todo, ¿pero esto qué es? Para que el caballo no sufra peso... Radahn usa magia gravitacional, de verdad. Sí, a la primera. Yo iba de investigadora, o sea. Me costó como 50 intentos, en serio. Hostia, estoy muy rota, ¿eh? Estoy muy rota. Estoy rotísima, loco. El juego, dragos. Ah, esa es la lluvia de estrellas que nos habló la señora de que dijo al sur, la señora de los dedos, nos habló de la lluvia de estrellas estas. Estoy muy mamada, tío, yo es que no entiendo, es que me he hecho una build que estoy rotísima, socorro. Buah, la hoguera está ahí adelante. Ah, yo... A ver, que la hoguera está ahí adelante, Bárbara, ¿qué haces? ¿Quieres levantarte, por favor? Es que no puede, ella no puede. Ella es su rollo. A ver. Aquí hay una hoguera. Pero espera, no sé si habrán más cosas por aquí. Algún objeto tiene que haber. Espera, vamos a hablar con este. Tres voces, hoy lo hemos marcado. The glory of the clash is shared by Radahn and you. And did you see that afterwards? A falling star right before our eyes. I can't fathom how Radahn was holding back something of that scale. He was a living legend if ever I saw one. And the path has now been cleared. To Nokra, where Rani's fate will be decided. Sinceramente, hasta ahora, el único boss que nos ha costado fue el primero, porque me enfrenté a él antes de lo debido. Porque yo pensaba que había que ir a él y no dar vueltas, hasta que entendí cómo iba el juego, y ahora sí doy vueltas y busco objetos y luego voy al boss y, claro, coser y cantar, loco. Esa es la táctica, Ferfi. Esa es la táctica que hay que tener. ¿Voy a recorrer la playa o qué? O me da pereza, ¿sabes? Igual no es necesario, a lo mejor, yo qué sé, me da a mí la impresión de que puede haber algo escondido a la punta de la... Esto me ha recordado mucho al combate de Gael, pero el combate de Gael obviamente me costó mucho más. Este tío era un bestia grandísimo, esta playa estaba guapa. Pero... Uf, es que la gente... O sea, claro... No entendí bien porque lo tenía que haber hecho sin invocar a la gente. Porque yo no soy de invocar, pero claro, es que estaba puesto como tan fácil de invocar... Una cosa rara. Y había tanta gente que pensé que tenía que invocarlos. Yo saqué como unos palos, ¿para qué? Para luchar contra el boss aquí y esquivarlo contra estos pilares. Tío, es que a lo mejor no hay nada y a lo mejor sí hay. Entonces, ¿qué hago? Este recorrido puede ser inútil ahora mismo. A lo mejor no hay nada aquí, ¿sabes? Pero ahí sí hay un objeto escondido ahí... Es que me da la cosita, ¿sabes? Que hay algo ahí escondido. Va, seguro que hay algo. Seguro. No sé por qué me da bien la nariz que hay algo aquí. Sospechoso. Sospechoso, Ferfi, vale, qué mono. El que es mono. ¿Qué pasó? Ay, ¿qué pasó, Tekken? ¿Y se mea la Ferfi la Tekken? ¿Por qué se mean? ¿Qué les pasa? Me perdí un chiste. Y se siguen meando. De nas. Ardashe. ¿Qué pasa? Hostia. ¿Qué pasa? A lo mío es por algo que acabo de hacer. ¡Ah! Vale, ahora todo tiene sentido. Ya la liaste, más que yo. Hoy llevo un día, gente. Hoy rompí una taza, mi taza favorita, la amarilla. Le cogí cariño porque me recordaba a Vanil y la rompí. Me pasaron cosas turbias. Tuve que hacer el café 4 veces, ¿vale? El café es de cápsula y a la primera se me olvidó meter la cápsula. A la segunda saqué la cápsula. O sea, es que me pasaron cosas muy raras. Total. Que llevo un día de tener la cabeza tan... No sé, tengo una dislexia mental hoy increíble. Te lo juro, me ha matado. Hoy he matado a Vanil, sí. O sea, hoy tengo una dislexia súper subida. O sea, súper subida, ¿eh? De verdad, o sea, hago cosas... pegué documentos donde no debía. No sé, contesté mensajes que no debía en otro lado. No sé, hoy me ha pasado de todo. Se me cayó el móvil y se me rajó la pantalla. No sé, me ha pasado, te lo juro. Hoy estoy al revés. No sé ni cómo estoy avanzando en el juego, te lo digo en serio. Hoy tengo la cabeza al revés. Lo del documento fui testigo. Ay, Dios, de verdad. O sea, cosas raras me han pasado hoy, súper chungas. Hoy tengo el día yo de liarla. Hoy no pienso. ¿Sabes qué hice? Abrí un bote de leche, pero ya tenía uno abierto y abrí otro. ¿Por qué? Pues no lo sé. No sé. O sea, hoy no sé dónde tengo la cabeza. La llevo puesta de milagro, te lo juro. Cosas extrañas me pasan. Dejé la nevera abierta. Cuando volví estaba abierta. Dije, me cago en la puta, me dejé la nevera abierta. O sea, cosas súper... Que tú dices... A ver, céntrate, Arda. ¿Qué te está pasando? Céntrate. ¡Oh! ¡70.000 runas! ¿A dónde voy con todo esto? 70.000 runas, me da para subir 2 niveles, pero what the fuck. Pero what the fuck. A mí la nevera me pita si la dejo. ¡Hola! ¡Qué sofisticada nevera! Me cachis en la mar. Querías el doble de leche. Cosas raras, tío. Es que me han pasado cosas rarísimas hoy. Radahn el jugoso en runas. Joder, el puto mosquito de mierda. Que se me va a meter en algún lado. Y vamos a tener un problema. Qué pesado está. A ver. Ostras, es que me ha resultado hasta fácil, tío. Claro, pero... Entonces sigo por aquí. Pero es que hay dragones. Si yo todavía no me he enfrentado. A lo mejor aquí hay cosas. Yo estoy flipando, ¿eh? Pero sí, y yo estuve matando por aquí de arriba también. A lo mejor esta parte era después. Estos bosses me costaron un poquito más, pero tampoco mucho más. No sé. Esto es perturbador, ¿eh? Yo pensaba que ya todas las neveras tenían eso. No jodas, la tuya también hace pita. Dios, qué sofisticados ellos, loco. No, a ver, no sé. No. No, porque mis neveras son... ¿Cómo te explico? A ver, baratas. ¿Sabes? La más barata que hay en el mercado, esa es siempre mi nevera. Lo mismo con el microondas, lo mismo con todo, con la tostada. Lo más barato que tú ves en el mercado, esa es la mía. La que menos cosas tiene. Es lo que tiene ser pobre. Lo más barato. No, o sea, no es... Wow, una nevera que pita. Estoy flipando. No, yo creo que tenemos que revisar esto del centro, ¿eh? Pero no sé, ¿podemos ir desde aquí? Qué calor me está dando ahora. ¿Cerré la puerta? Parece una cumbia estilo robot. Al que menos cosa tiene, literal. Sí, es que a ver. Es que a ver. O sea, lo más barato. La cocina, la que tengo de gas, la más barata que vi en la tienda, esa es la mía. Así con todo. No puedo más. Ahora bien, en el setup de streaming para mis chocobitos sí que nos hemos venido arriba, por supuesto, porque mis chocobos se merecen lo mejor. Claro que sí, que es esto. What the fuck? Pantano de Aeonia. Había una señora que me nombró Aeonia antes, ¿no? No estoy segura de si me queda alguna zona por aquí. Vamos a revisar, a ver. Me acuerdo cuando vine por aquí por adelantado, tío, y esto se me hacía como gigante. Pero ahora que estoy caminando por aquí no lo veo tan grande. En realidad, lo que sí que me pierdo un poco, pero bueno. La mía se latan, es heredada. Pues yo juro que en los últimos años todas las neveras que he visto pitan. ¡Ayuda! Mi PC es lo más caro en mi casa. Más uno, Isabel. El chitap es lo mejor. Solo las modernas. Pero que es este puto moderno, viene en el futuro. Esta gente está durilla. Chayo, tío, me mato a voces, pero luego son capaces de matarme señores como estos, ¿sabes? Que yo digo, yo no me lo explico. Chos, cuando pesca mañana vea que se perdió un boss principal, tío. Ya es mi madre. Va, esto me dan cabecitas, yo quiero cabezas. Yo a que fleje, ¿eh? Yo son grandes, ¿eh? Qué turbio. Yo, mira qué grandes son. Dios, pero estos son gigantes, me encantan. Son súper grandes, son más fáciles de dar. Dios, que se comieron esta gente. Es que me hacen falta cabezas de libélulas para los venenos, para las bolas. Esta bola gigante la maté yo una vez. Así se queda. Vale, aquí están los julujulos que me atacan. Los emboscadores. Los emboscadores. No quiero saber nada de los emboscadores. Dios, qué turbio el señor ese que me está mirando ahí arriba. Míralo. Es como Batman. Tiene las alas abiertas. Está tenso ahí de arriba. Míralo. Estoy mirando a ver si hay algún objeto debajo de él, pero creo que no. Creo que ya lo cogí todo aquí. Tururu, tururu, tururu. ¡Ojo! ¡Un cochiquichi! Míralo. Un siqui-siqui. Pero me voy a bajar porque... Hasta luego. Me estoy pudriendo aquí. No. Caca. Vale, por aquí pasa. Aquí me quedo esperándole. Que me pudro. Perfecto. Isabel, yo miro las gráficas porque si no me deprimo. Hola. No, mentira, cochina, marrana. Todos lo vimos claramente, ¿eh? No, 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 no. ¡Mira! Uf, ¡qué puta mierda esta! Ah, que aquí giró. Que aquí, joder. Uf, por culero es, de verdad te lo digo, ¿eh? 3 horas. Este es dorado, además. ¿Eh? ¿Qué pasó? Ay. Se fue para otro lado. Ah, qué rápido eres, maldito dorado. 3 horas me voy a pegar aquí. ¡Helicóptero, helicóptero! Entre frustran un poco, sí. Mierda. ¡Pesado! Te pillé. Para nada porque no voy a usar eso, pero es que me da un toque no cogerlo. Muy bien, por ahí no es, ahora para. Hija, que te emocionas. Siempre señalando las cosas. Hola, Kusarami, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido. Hay que hacer un mod para cambiar los viales por mojo rojo. ¡Oh! ¿Te imaginas? ¡Qué rico! ¡Qué picante! ¡Qué cagalera después, ¿no? Estoy viendo un objeto allá en el centro, ¿verdad? ¿Pero esto me va a chingar? ¡Ah! Sí, chinga, sí. ¡Ay, que es una hoguera! ¡Ojo! Yo esta hoguera no la tengo, ¿no? ¡Ay, yo pensaba que era un objeto, lol! ¡Ay, una gracia! Maravillosa esta gracia. ¿Para qué? No lo sé. Me señala un boss, gente, esta gracia. Podemos seguir la gracia. Mira, mira lo que pasa aquí. ¿Perdona? Gente, si esta gracia señala para acá y esta gracia señala para acá, esto, todos señalan para la arena, ¿no? Pero esta gracia señala también para la arena o está señalando para otro boss. No creo que esté señalando para un boss aquí. Aquí no hay boss. Yo creo que todos están señalando para Radahn, para el Gael este, para el grandullón este. Lo que tengo que intentar ver es lo del dragón ese de ahí de arriba. Tengo curiosidad, tío. Y esta torre hay que ver porque yo he visto la forma de entrar, pero... No sé. Cuando tengo muchas runas. Si no tengo muchas runas, podemos hacerlo. Oh. Dios, 30.000 la siguiente, loco. Entonces estamos subiendo, ni nada, ¿eh? Estamos subiendo un poquito, amigos. Estamos subiendo. No sé para dónde ir primero. Esto es una locura. Podemos probar ir ahí. A ver, desde aquí. Dios, qué guapa la foto, ¿eh? Guapísima, loco. Vamos a ver agua. No sé si esa torre será... Es que luego hay torres que me cuestan más que bosses, tío. De verdad, mira. Vamos a ver si podemos entrar en esa torre. Cuidado que es de noche y se puede... ¿Qué es esto? ¿Esto nunca lo había visto? A lo mejor sale solo de noche. Estoy seco como una pasa, dice. Necio dragón, renuncia a tu fuerza. Déjame alimentarme de tu corazón. No, que luego me pegas. What the fuck? Que es de noche, gente. Que la noche es oscura y alberga horrores. Fua, qué guapo esto, ¿eh? Tururu. Espera, vamos a encender la linterna que no sea un cagao. Se me fue el tap. Fíjate que ahí hay luz. Tekken, ¿estás preparada? Dios, no veo un cagao. Hacer esto de noche es una tortura. No veo, tío. Tengo miedo. Hola, señor. Tengo miedo, no quiero luchar aquí. Uy, el píxel del colega, madre mía. Tabardo Escalarta. Dios, me da un respeto a esto, tío. De verdad te lo digo, eh. Vale, no hay nada aquí detrás. Dios, que me da un respeto las caídas en este juego. Son mi voz, las caídas. Mi cristonita. Ay, qué sufrimiento de verdad es la que está cayendo. Y no hago yo otra cosa que venir de noche. Genial. Para ponerme a saltar de escalera en escalera. Ahora tengo que ir para allá, ¿en serio? Espero que no. Esta parece que sigue subiendo. Chayo, tío. Qué sitio más turbio. Me veo que cuando llegue arriba me voy a caer o algo, verás. Dios, ¿qué dices? ¿Qué dices? No me puedes estar haciendo esto porque yo me arriesgo y la lío. Uah, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No entiendo, tío. ¿Tú quieres que yo vaya para allí ahora? Yo es que no lo veo claro, ¿eh? No lo veo claro, pero nada. Uf, por favor. Por favor, que me estoy... Dios, qué miedo. A ver, Ambrosio. No, no, y cabrón. ¿Que me quieres tú empujar a mí? Pero bueno. Me ibas tú a empujar a mí. Este tío estaba aquí colocado para empujar. Qué sucio, loco. Río abajo lo veré. Me asomaré. Libre ya por fin. Descubrí... ¿Qué hay cosas ahí debajo? ¿Qué hay cosas ahí debajo? Fuera coña, hay cosas. Yo estoy subiendo, pero ahí debajo hay cosas. ¡Mira, por ahí se puede bajar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! Vale. Yo estoy subiendo, pero se puede bajar, gente. Vale, izquierda o de derecha. ¡Ay! Izquierda o derecha. Yo creo que derecha, pero no me hagas mucho caso. Uf, me está dando un pánico aquí. Dios, tío. Uf, de verdad. Por favor, ¿por qué me hacen esto, tío? Uf, espera, ¿cojo caballo? Dios, es que no, tío, es que no. Uy. Uf. ¿Y ahora? Ay, mi madre, que me están troleando. Me voy a morir. ¿Y yo para qué subí aquí, gente? Aquí no hay nada que hacer. Hostia, hay un señor ahí debajo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Tengo que bajar ahí? ¿Pero que se han fumado, gente? ¿Y que me escurro por aquí? No lo veo claro, ¿eh? Yo no lo veo claro, loco. No lo veo claro. Estoy sudando, loco. Tekken, por favor. Mira a este señor que me quiere tirar. No, tú primero. Yo de aquí no me muevo, ¿eh? Oye, ¿será sucio? ¿Eh? Me quiere tirar, loco. Qué sucio, loco. No. llave de espada vedra, todo para esto, en serio, nada más. Me lo estás diciendo en serio, tío. Y ahora que me voy por aquí, que ya está, que todo esto era para coger eso, nada más. Me lo... ya yo. Pero que se fumaron, loco. Y a lo mejor para el otro lado hay algo también, ¿sabes? Dios, ¿qué dices, loco? Porque se ven cosas ahí, ¿no? Yo espero, me da mucha pereza. Dios, ahí hay una escalera, sí que hay cosas. ¡No! Que para el otro lado también, tío. Dios. Hola, Canarios, buenas noches, bienvenido. Estoy sufriendo, tío, y ahora peor, mira. Hay que ir para el otro lado, loco, mira. Ya, coño. Ya, coño. Pero espérate, es que por aquí no puedo, claro. Sí o sí tengo que ir por aquí, pero por allí. Fua, tío, no me jodas, loco. Dios, ya está lloviendo otra vez. Qué tortura. Se nota. Estamos sufriendo, tío. A ver, esta escalera sube más arriba. A ver. Porque, claro. Entiendo yo que deberé... saltar ese cisco de ahí. Uff. Uff. Ya yo, el que se inventó el parkour en este juego estaba loquísimo, ¿eh? Uff. 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 Y uff. Uff. Venga. Vale, ¿y ahora? ¡Dios! ¿Qué dices? 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 Espérate, espérate. ¡Oh! ¡Joder! ¡Dios! ¿Pero qué se fumaron? ¿Que hay otra escalera ahí? Ya, estoy sudando, loco. Me cago en la madre que los parió, tío. Me dio infarto. Pues mira, lo que dice Miyazaki es sufrir, cabrones, sufrir. Ahí hay otra escalera, tío. ¿Y se puede llegar de un saltito desde aquí? No, 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 no. ¿Y entonces para qué estoy subiendo yo ahora? Chacoño. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Espérate, espérate, espérate. ¡Una hoguera! De locos esa hoguera, ¿eh? De locos. ¿Qué? ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Que esto es un lugar para...? Dios, no me creo yo esta hoguera. ¡Qué gracia más gratificante! Pero que es para subir esto y todo. ¡Qué fumada! En serio. Y para el otro lado hay otro, también una escalera, yo creo, ¿eh? ¿Qué es eso? Una puerta secreta. ¿Oh? Esto sí es una puerta. Uy, a ver si va a ser un boss. Que esta puerta tan grande me huele a boss. A ver dónde me he metido, gente. ¡Ah! Un ascensor de esos que baja al fiordo este, a las profundidades del abismo, para allá para el coño. ¿Tú crees? Sí, es eso. Pero espérate, antes de bajar aquí. ¡Oh! Es un de estos que te baja debajo del mapa, ¿no? Vamos a ver el otro lado primero. Que yo por el otro lado vi una escalera que bajaba. Y a ver, porque igual hay algo más. A ver. Ahora sí que me puedo caer porque está la gracia ahí, ¿sabes? Esa es la gracia de la cosa. Ahí está el objeto, mira eso. Mira eso, loco. Mira ese objeto de ahí, colega. Lo estás viendo, ¿no? Y además hay unas escaleras que bajan más todavía. Se baja por aquí, creo. Mira. Pero no sé si mirar también este lado de aquí primero, a ver qué hay. Este lado, a ver. Ah, mira, este baja. Este baja por el interior de la torre. ¡Oh! ¡Coño! ¡Qué hostia me ha dado! ¡Eh! ¿Cómo duele este tío, no? Lo peor es que son dos. Uy, no le pude hacer el parry. Ese ataque es una mierda. Ese ataque que me hace es una jodida putada. El otro se quedó pescando aquí, yo creo, ¿eh? Ah, mira, está ahí. Es que no quiero que me... ¡Ole! ¡Se lo hice! ¡Hola, Sidious! ¡Buenas noches! Bienvenidos, por cierto, Sidi. Igual contigo tendré que hablar un día de estos. Y con Rukia. Cuánta gente guapa aquí, ¿no? Sí. O sea, ¿qué cojones? O sea, esta puerta está cerrada, pero luego ahí hay una cosa extraña. Se abre por otro lado. Y luego esto pinta que es para que yo salte y haga algo ahí, ¿no? Pero esto es para saltar, saltar, saltar y bajar. O sea, y luego hay hostias, es que hay un montón de cosas secretas aquí. Usando el chocobo quiere tu alma. Ah. Jaja. Hostia. Vale, voy a ir al bicho de aquí debajo, que está ahí debajo. Dios, es que no sé cómo no he muerto todavía, Tekken. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Para qué digo una? Casi. Uy. Al palo. Ardashe, por Dios. A ver, este salto jodido. Yo creo que es lo que hay que hacer, pero... esto va a ser jodido. ¿Esto? ¡Uf! Lo tengo. Y así es como creo yo que se venía hasta este objeto. Y además hay una escalera para bajar más. Runa de Numen. ¿Y vos? Y aquí bajamos. ¿Y ahora qué? ¿Voy para allí? Vamos para allí. ¿Y para qué? ¿Ya está? Entiendo yo que ya está, ¿no? Es que allí no llegas ni de coña, ¿no? Ah, pero ese es por donde yo subí, ¿no? No sé si con el caballo llegaré allí, no creo. No creo, se puede intentar, pero no creo. Se viene muerte. No, 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 no puedo, no puedo, no puedo. No puedo, no puedo. Oh, qué pereza de sitio, loco. No, no, que tengo 19.000 runas y me da pereza venir a por ellas luego. Buah, qué sitio más turbio este de caer y caer y caer, ¿no? Voy a bajar, no sé si bajar por el ascensor. Y luego a la punta de abajo había por el otro lado había como una bajada como para que vayas bajando normal, ¿no? Y el ascensor es la bajada express. Y bajando normal entiendo yo que, claro, vas cogiendo objetos. Porque ahí mira, hay cosas. No sé, y había una cosa como para... A lo mejor esto no funciona y hay que tocar un botón. Sí. Ah, no, que esto sube, no baja. ¿Qué? Que yo pensaba que bajaba. ¡Que esto sube, gente! ¿Qué dices? A ver si me aplasta contra el techo. No jodas, con lo que me costó subir, ahora estoy subiendo con esto. Yo, pero esta torre es altísima, ¿tú? ¿Esto va a parar o qué? Oye, mira las estrellas. ¡Ah! A ver, el voto está diciendo fácil. ¿Qué tiempo hace? Lluvia. ¿Qué usas cuando llueve? Un paraguas. Pues eso. A invitar a Mary Poppins. Ostras, estaría guapo un parapente o algo de eso, tú. Yo bien de polvajera. Esto hacía tiempo que nadie lo usaba, yo creo, ¿eh? Hay flash de polvajera aquí. Te coñas nivel borrar personaje. Desinstalar. Hostia. Pero, tío, estamos en el... ¡Buah! Mira cómo se ve. Ahí está mi amigo el glotón. Gente, ahí enfrente. Y la gárgola turbia. Dios, estamos en una de las torres más altas del... Mira eso allá arriba. Yo, espérate, voy a usar el esto, tú. Dios, eso es una super tarrija. Tarrina, super tarrina. Dios, es que yo flipo con este puto mapa, tío. De verdad te lo digo, ¿eh? Es que esto no tiene nombre, tío. Es precioso. Este mundo es... una maravilla. Mira, mira, el árbol. Ahí está el castillo. A ver. Ya, mira, que es una calavera también. Eso, que está mirando para arriba. Ahora se le nota la cara. Lo notas. Ese es el castillo al que tengo que ir, que me pareció ver como una especie de dragón delante de él y no me acerqué. Porque no me dejó por eso, pero... Ese es el camino que lleva al puente donde está el otro dragón, que no lo marqué, por cierto. Y debajo de ese árbol estará el árbol áureo. De ese árbol. ¡No jodas que es una de lo de las runas! Recibir el gran poder de la gran runa. ¡Ahí va! La otra runa que tenía, que no la tenía para usarla. Gran... ¡Lol! Esto era un de esto de luz. ¡Mira! El otro lo hicimos aquí, ¿se acuerdan? A ver, ¿dónde era? Aquí. Aquí hicimos el primero, en la torre sagrada del Necrolimbo, ¿vale? Que tenía esa forma. Y claro, esta es la otra que hemos hecho. Me extraña que no hemos hecho... Esta tiene que ser la otra. La que me faltaba un objeto para poner, ir para allá y no lo he cogido, lo he conseguido. Esta tiene que ser la otra. Claro. Esta es otra. Y por ahí habrá otra seguro, ¿eh? Esta puede ser otra. Sospechoso. Sospechoso, muy sospechoso. En cada zona seguro que hay una de esas torres. La gran runa, loco, que yo la tenía aquí metida. A ver, yo me la vi aquí una vez. Aquí, mírala. Oh, que tengo otra ahora. Y tengo... Pero esta es la que... O sea, se parece... Radahn, Nonatos. Aumenta todos los atributos. Aumenta los PS, las resistencias máximas. Se usa para perfeccionar el renacimiento. Tengo tres de los tres bosses que he matado, pero de uno de los bosses no la he activado. La de la luna no la activé. Ya, yo... Eso de ahí es como un coliseo, tío. Pero yo no sé. No sé qué se puede hacer ahí. Yo no quiero luchar ahí. Siempre que mencionáis potaje me viene a la mente el pote. El potaje. Ostras. O sea, el ascensor era para... Y entonces para abajo hay un montón de cosas también. Yo espero para bajar es mejor usar la hoguera. Pero es que tengo muchas runas, tío. Yo ir a buscar las runas tiene que ser una... Es que sudores. ¡Qué sudores! A ver, vamos a ver lo de las grandes runas. ¿Ves? Ahora tengo dos. O sea, porque activé esta. Pero hay otra que la tengo, la de la luna, y no la he hecho. Aumenta los PS y la resistencia. Y tengo que elegir cuál de los dos me pongo. Todos los atributos, o PS, PC y la resistencia. Es que... Pues... En este juego hay algún arma rota como la espada rota de Dark Souls 1. Bueno. Yo me imagino que habrá. No tengo ni idea. Habrá alguna rota hay. Seguramente. Hay rotas. Lo que pasa es que soy una flipada y voy con la principal. Con la del principio, ¿sabes? Yo espero que no sé si bajar ahí debajo. ¿Y por qué se quedó ahí? Es que puedo perder las almas. Ella tanque. A ver. De verdad es que... ¿Y si bajo y no puedo volver, tío? Y eso no es nada. Y ya no puedo volver. Tendría que a lo mejor tirarme del objeto ese. Dios, parece que puedo ir por los bordecitos. Tekken. Me he tirado. A ver, veo un camino para allí. Para bajar ahí a ese. ¿No? Pero si bajo a ese, ya no sé dónde más bajar. Y por aquí para allá. Llega hasta un muro, ¿no? ¿Y eso qué es? Hay un palo ahí enorme. Ah, una cuerda. Vale, esto no es... La cuerda no es una opción. Esto no es... Esto no es Assassin's Creed. Vale. Si voy para allá creo que no hay nada como para... Creo que es pared cerrada y ya está. Yo creo que la única opción que tengo es este lado de aquí. A ver. A ver. A ver, gente, a ver. Creo que mi única opción es bajar aquí. ¡Ah! Me acabo de cagar encima. ¿Pero y ahora? Pero no puedo usar mi caballo. Pero... ¿Cómo coño? ¿Cómo coño me subo ahí de arriba? ¿Eso está muy alto? Esto está muy alto como para subirme. Hostia puta. Vale, voy a bajar aquí de abajo. Espero que no sea demasiado alto. Vale, vale, vale. Vale. ¿Qué suena? Dios. Uf. ¿En serio? ¿Tengo que saltar a esa plataformita de mierda? ¿Tú me lo estás diciendo en serio, gente? No te creo que sea eso, tío. No. ¿Sí? Hostia puta. Jerónimo, voy a morir. Y ahora sí, eso está roto como bajo ahí. O se vuelve a romper. ¿Y mis almas? ¿Las perdí todas? Ay, que las perdí todas. Que tenía un montón de runas. No te creo. Ostras, qué salto más complicado ese. Y si me tengo que estar matando a estos dos, que son muy pesados. A ver, ¿qué parte de Miyazaki odia a sus jugadores? ¿Lo has entendido, cielo? Tío, esto de que hayan metido el parkour, yo es que no puedo. Ay, es verdad, la muerte. Ni me acordé de la muerte, tío. ¿Qué haces? ¿Por qué me tiras cosas? Dios, qué pasada, tío. Dios, Tekken, es que mira. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿No se enteró de nada o qué? ¿No me vio? Chacho, el casco ese te tapó la cara o algo. Mis runas, Tekken. Yo espero que estos tíos me dan 1000 puntos, ellos solos, 1000 puntos. 1000 runas me dan estos tíos, pero están loquísimos con lo fáciles que son de matar y me dan 1000 puntos. Hostia, mis almas están ahí, mis runas. ¿Qué dice? Que me dan 1000 puntos esos señores, claro. Que se fumaron, ¿no? Ay, 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 ay. Ay, cómo acojona eso, tú. Vale, a ver. Es que claro, yo salté y me pasé, pero... ¡Oh! Mejor no saltar por lo que estoy viendo. ¡Oh! ¡Oh! Dios, que... ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Ahí enfrente no? ¿Me quemo? ¿Tú crees? Ay, que me quemo, gente. Madre mía, que hay un señor allí todo, espérate. Ay, Tekken. Me va a tirar. Me va a tirar. Que me la va a clavar. Vale, vale, tranquilito, ¿eh? No me tires. Tranquilito. Venga, pa' casa, chaval. ¡Oh! Un ascensor, colega. Yo que me dan 1000... Pero esta... Uf, que espera, a ver. Yo salto por si acaso. Que ve un huequito ahí, no vaya a ser. Vale, vamos. ¿Eh? ¿Cómo que para arriba? Con lo que me estaba costando bajar. Hombre, abajo ya no se ve nada, la verdad. ¿Y ahora dónde coño estoy? ¿Qué fumada es esta? What? Qué mala pinta tiene este señor, ¿no? Esto es peor que el boss, verás. ¡Oh! No, tío, no. Vale. No lo imaginaba. No huele bien eso, ¿eh? Vale. ¿Y por aquí qué hay? Un objeto. Vaya mierda de objeto. Joder, que no podía con la cámara. Me quedo sin espacio, tú. Ay, la escalera. No la había visto. Deja de hacer eso, Gino. Pégame normal. Joder, con la magia. Que te mueras ya, pesado. Dios, qué tensa me tenía, colega. Guanteletes del monje de la llama negra, dice. Vale, o sea, hay una escalera aquí. Yo dime que esto me lleva a una... ¿No tienes granadas o algo para tirarle? Sí tengo, sí. Dios, que agobio de sitio. Dios mío, pero puede ser más agobiante esto. Al fondo parecía que había otro camino para pegarte por la pared, pero bueno. Voy a subir esta escalera porque me inspira más confianza, ¿sabes? Ahora mismo. Esto tiene pinta de que me va a llevar a una puerta, efectivamente, que al abrirla me va a cortar el camino para ir para abajo, que es lo que yo estaba buscando. Y sobre todo para terminar el streaming porque me tengo que ir ya. Guay, esta puerta es una maravilla. Uf. Ya podemos bajar con la escalera allí y yo creo que por allí había más camino y todo, ¿eh? Uf, que ya hemos llegado al final del streaming, gente. Bueno, que es hora de marcharse. Y... Fua, ¿qué de runas me da esta peña? Pero que subir de nivel es súper fácil en este juego. ¿Qué está pasando? Yo cuando escucho a la gente, leo, diciendo, me voy a poner a subir de nivel. Yo digo, pero ¿sabes que a mí el nivel me lo están regalando? ¿Qué está pasando? O sea, me está subiendo solo el personaje. No sé qué hace la peña que tiene que levear. De verdad. Es alucinante, o sea, no sé. Debe ser que me estoy explorando tanto todo que me está saliendo niquelado la exploración. A ver cuándo me dan un susto, porque desde el primer boss, que fuimos en plan brutos, hemos ido tranquilitos, la verdad. Ha sido un poco como en Demon Souls, ¿se acuerdan? Niquelado, sí. Claro, es que claro, la gente va a lo principal, directos con las hogueras, y pasa de matar más bosses o cosas y de coger objetos y tal. Se nota. Y entonces le falta mucho nivel y los bosses les cuesta muchísimo hacerlos, claro. Es que esa es la diferencia. Exacto. Eso es. Cosa muy diferente en Dark Souls 3, porque en Dark Souls 3, por mucho nivel que tuvieras, te costaba el boss sí o sí, ¿eh? Me cago en la puta. Qué jodidos. Sigue siendo el Dark Souls 3 mi peor pesadilla, loco. Bueno,